Hola a todos combatientes de la arena, bienvenidos a un nuevo Zap informativo. Yo soy Cantor y daremos un repaso a lo que ocurrió en este primer torneo de la fase clausura. Comencemos. Samsung Colombia dio un golpe de autoridad. Aunque no ganaron el primer torneo, lograron poner a 4 de sus jugadores en las finales. Esto los pone como líderes con 2.500 puntos. El inicio de la fase clausura dejó como campeón a Kim Miguel, un jugador que se unió como agente libre y que logró superar a sus rivales con puntaje perfecto. ¿Lo veremos fichado en el segundo torneo? Durante este primer torneo tuvimos a varios viejos conocidos. Jugadores como Nacho, The Shooter, Esteban, Saúl o Connor brillaron con sus equipos durante las finales de esta competencia. El segundo torneo ya cuenta con más de 800 jugadores inscritos. Tú también puedes ser parte de esto. Recuerda que debes inscribirte en circuitosclash.com y participar por más de $4.000 en premios. Hora de despedirnos, yo soy Cantor y nos vemos en un próximo Zap Informativo. Saludos a todos y bienvenidos a esta transmisión. Estaremos en las finales del segundo torneo de la fase de clausura. Pero antes de dar comienzo a esto, quiero darle la bienvenida a alguien que viene directamente desde la grieta del invocador y es el tío Steve. Muchísimas gracias, Cantor, por estar aquí en nuestra primera aventura, ¿por qué no?, en los reinos de Clash Royale, donde veremos mucha acción en este segundo torneo y tendremos sorpresas. Y por supuesto, déjame preguntarte, ¿tú eres el de Zap Informativo? Claro que sí, porque estoy seguro que hoy van a salir muchas más cosas. Exactamente. Sí, veremos qué va a ocurrir. Digamos que una sorpresa, tal como lo veíamos justamente en el Zap Informativo, es que este jugador, Kim Miguel, que llegó como agente libre al torneo, no llegó inscrito con ningún equipo, logró coronarse campeón. ¿Quién lo diría? Pues ganó, ¿no? Ganó 2-0 en todos los, en todas las fases. ¿Quién lo diría? No, un agente libre, ¿no? El llanero solitario llega acá a marcar historia. Y eso pasa a veces, ¿no? Demuestra que no necesita ningún tipo de equipo como para ganar y lograr ser nuestro jugador en la mira, ¿no? Ojos exactamente. Ahí con señor. Exactamente. Entonces, bueno. ¿Qué pasa ahorita, mi querido Steve? Tenemos las finales del segundo torneo de la fase clausura. En la fase clausura solamente se van a jugar 3 torneos. Y bueno, hasta el 24 de septiembre justamente están habilitadas las inscripciones a este tercer torneo. Si ustedes creen que tienen las manos y la habilidad necesaria y suficiente para poder competir, pues vayan directamente a circuitosclash.com a inscribirse al tercer torneo de este circuito nacional. Vamos a ver qué va a ocurrir. En cualquier momento tendremos ahí ya los brackets, o el bracket mejor, de lo que va a pasar en estos cuartos de final. Y bueno, vamos a hacer un poco de análisis de cómo llegan los equipos. Si no estoy mal y no me traiciona la memoria, sí, ahí está. Cream Esports es un equipo, digamos, como para poder explicarte un poco mejor y ponerte en contexto, es un equipo que ha sido muy importante dentro de la escena, no solo colombiana, sino la escena latinoamericana. En el primer torneo no lograron meter a nadie en los cuartos de final. Entonces fue como la sorpresa. O sea, Cream se quedó por fuera, pero luego... Bueno, acá tenemos solo un integrante de Legión VIP, también solo un integrante de Condors. No, de Condors tenemos 2, ¿eh? Entonces, pues bueno, ya los tenemos aquí listos, viendo un poco la tabla de lo que se viene hoy, que estamos muy a la expectativa de lo que vaya a suceder en este torneo. A lo mejor alguien de Legión VIP, que es el último que queda, ¿no? Es un poco difícil entrar solo a un torneo. Pues no entrar solo a un torneo, ¿no? Quedar a este punto completamente solo, ya que Assassin's Creed tiene bastante cantidad de jugadores en la tabla, 2 de ellos se van a enfrentar por lo menos en la parte superior del bracket, entonces habría que ver cuál de los dos es mejor. Y también, ¿por qué no le recuerdo que se inscriba? Vamos a ver la tabla otra vez. Exactamente, ahí está la tabla individual, la tendremos en cualquier momento en pantalla. Ahí, y bueno, esto fue lo que ocurrió. Hay que aclarar, Relámpago GG es el nombre de Kim Miguel, bueno, fue el que quedó campeón en el primer torneo. Nacho CR, por su parte, un jugador también muy conocido, uruguayo, quedó de segundo. The Shooter y Toño son los que componen los 4 primeros. Por otra parte, bueno, por así decirlo, está quinto, sexto, séptimo y octavo, tal como está distribuido de esta manera. 700 puntos para cada uno de ellos. Bueno, ya digamos que es como la estadística falsa, ¿no? Porque tienen al final los mismos puntos. Me sorprende que el tercer y cuarto puesto tengan la misma cantidad de puntos y hay una diferencia demasiado grande entre el primero y el cuarto. Estamos hablando de los mismos 1100 puntos, entonces eso ya se nota bastante. Sí. El umbral
umbral. En umbral sobrepasa más o menos lo que son 600 puntos, que es el umbral entre el segundo puesto con 1400 y el primer puesto con 2200. Entonces está bastante arriba el señor Relámpago Gigi, como tú lo comentabas, era el señor Miguel, agente libre, que con ojos en la mira se cambia el nombre para que su fanaticada no llegue a buscar. Así es, ya está fichado por Assassin's Creed justamente este jugador, pero... Ganó el primer torneo, pero no lo vemos ahorita en los cuartos de final del segundo. Qué sorprendente. Algo pasó ahí. Algo tuvo que haber pasado. ¿Qué pasó, no? A lo mejor vio demasiada fama en un momento. Dijo, uy, vamos a calmarnos. Dijo, me voy a unas vacaciones a las Bahamas. Me voy a relajar, no sé qué. Bueno, relajémonos nosotros repasando la tabla de equipos en pantalla. Donde aquí está nuevamente, bueno, la tabla de los equipos. Sí. Samstorm con 2500. Bueno, bastante. Sí. Samstorm. Bueno, aquí en Miguel, digamos que aquí como estaba sin equipo y quedó campeón, entra dentro de la tabla de equipos, pero al momento, digamos, de que esto ya termine así para las finales, aquí en Miguel no se le va a tener en cuenta, obviamente, si me entiendes. Entonces quedaría Samstorm primero, en este caso el segundo sería Assassin's Creed, el tercero Assassin's Creed también, porque creo que tienen un error en el nombre de estos dos equipos. Y bueno, esto fue lo que ocurrió durante el primer torneo. Así va la cosa por el momento. Samstorm nuevamente dando la parada, a pesar de que no quedaron campeones en el primer torneo. Están haciendo, digamos que algo muy importante, y es que también inicial, la fase apertura, ellos fueron los que quedaron campeones y se llevaron los dólares a casa. Entonces es un equipo bastante importante. Bueno, $4,000 en premios, ¿no? Ajá. Estamos hablando de un prize pool bueno, y sí, más que tú sabes ahí que los dólares siempre son bastante preciados. Pero por favor. ¿Qué podrías hacer, no? En la facilidad de tu móvil solamente, de tu teléfono celular, descargar Clash Royale e inscribirte. Entonces ya saben, si no se han inscrito, inscríbanse. Tienen hasta el 24, ¿eh? Sí, hasta el 24. Entonces, por favor, no pierdan el tiempo. Aún queda una semanita larga. Apenas ya mañana va a ser lunes, así que vamos a estar muy atentos con eso. Respecto al inicio de las partidas, ya estamos bastante cerca del inicio, ya los jugadores que estén listos, ya silenciando los chats de WhatsApp y todo esto, y además esto es un stream especial, por favor, Cantor. Ajá, exactamente, ese stream especial ya lo habíamos hecho alguna vez, en este caso con Charlie, que vino aquí a aprender cómo es que se castea esto, que es Clash Royale, y ahora viene mi compañero, el tío Steve, y bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Ahorita estábamos ahí como jugándonos unas partiditas también ahí. Ay, los dos casters. Ganamos, ganamos las dos seguidas, ¿no? La última ganamos con 3 coronas y fue bastante sencillo, la verdad. Esperaba que fuera un poco más difícil. Exactamente. Pero sin embargo ahí mantuvimos la estrategia y toda la presión necesaria para poder ganar, ¿no? Bueno, un juego que es interesante, ¿no? Sí, es divertido. Le manda bastante tiempo, por lo menos llegar a las últimas cartas. La arenita también. Y lo que más me gusta de Clash Royale, lo que en serio me gusta son los gestos. Ah, okay. Adoro los gestos. Sí, demasiado. Sí, sí. Es genial. O sea, y hay mucha gente que le encantaron, por ejemplo, los del Montapuerco. O sea, ahí sí la hicieron muy bien. Supercell la hizo súper bien también con esos emotes. Y a la gente le encantó y todo el mundo los compró. Es increíble. Sí, obvio. Es que, a ver, es que son unos emotes muy chéveres. Y de hecho, ahorita estaba analizando el SAP informativo y hay varios ahí nuevos que no conozco. Digamos, el del gigante con la corona. Sí, sí, sí. Ese está bastante. Los de los duendes sí que me gustan mucho también. A mí me gustan más que todo el del Montapuerco. Me parece que fue un hit. El del grito del Montapuerco. Colorado. Ajá. Me gusta. ¿A qué referencia? Yo siempre pienso Colorado de Colorado, Estados Unidos, ¿no? Ah, no sé. Pero bueno, ya empezamos la partida. Estará Maestro Sim Sim en el lado rojo. ¿Y quién estará abajo, Cantor? En el lado azul está Traga Balas de Assassin's Creed. Bueno, Maestro Sim Sim por su parte también de este equipo, Assassin's Creed. Vamos a ver por qué Maestro Sim Sim saca al leñador. Puede ser perfectamente un Spam Bridge. Ahí está también el Fantasma Real. Y cuidado ahora porque la respuesta es bastante clara por parte de este jugador, Traga Balas, y es poner directamente ese globo que va a hacer historia. Porque pone el arquero mágico y también el dragón infernal. El globo no logra impactar directamente la torre. Y bueno, ahí empiezan a mostrarse los dientes los dos, mi querido. Me preocupa. Digamos, tiene Zap en disponibilidad. A lo mejor lo puede utilizar. Dudo mucho también ya ese punto que lo haga. Está haciendo presión en la parte de arriba. Pero la parte de abajo, siempre está un poco asediada, ¿no? 1416 de vida a 2200. Hombre. Sí, exactamente. Ha hecho bastante, bastante daño Maestro Sim Sim, y recordemos que se está jugando al mejor de 3 partidas. Entonces, la persona que gane, obviamente, este Best of 3 o mejor de 3, e irá a las semifinales. Entonces, vamos a ver si es Tragabalas o si es el dragón. El dragón haciendo el daño suficiente, logra sobrevivir para hacerle un poco más de daño, pero sin embargo, a este punto, compáralo, 1400, 1500 en ambas torres.
¿Y qué? ¿Qué tienes en el otro lado? No has logrado quitarle los, por lo menos la barrera de los 2000 de vida. Sí, vamos a ver si de pronto con el elixir por 2 funciona un poco mejor esa composición de tragabalas, porque tiene que gastar bastante elixir, teniendo en cuenta que este sabueso de lava pues ocupa 7 de elixir. Acompañarlo justamente del globo son otros 5, entonces tiene que tener constantemente elixir para poder sacar sus cartas. Cuidado ahí porque algo pasa como eso. Simsimi nos está defendiendo. Bueno, ¿qué está pasando? Está contestando. Conexión. ¿Y será que tiene la desconexión? Está hablando con la tía que lo ha llamado para saludarle y mandarle saludos a la mamá. Cae la primera, elixir por 2. Uh-huh. Y no hay contrarrespuesta de ninguna manera. No hay nada. Se va a llevar las 3 coronas claramente. Ya tendremos una respuesta clara de qué fue lo que ocurrió con Maestro Simsimi. Puede ser que haya tenido problemas de conexión y en este caso pues ya no tendríamos bueno, más. Bueno, no, ni tan honorables estas 3 coronas. Realmente no, ni nada que presumir. Uh-huh. Ya lo vimos todo en pantalla y por lo menos me hubiera gustado ver la respuesta por lo menos de Maestro Simsimi. Sí, estaba interesante el partido. En contra de Tragabalas, claro, porque Tragabalas, lo que tú decías, tenía un mazo que le demandaba mucho elixir. Entonces lo que tenía que hacer Maestro Simsimi era aprovechar el juego temprano antes de que llegara el elixir por 2 y sacar la mayor cantidad de presión. Y eso fue lo que se vio. 1400, 1500 estaban las dos torretas, pues las dos torretas secundarias. En cambio, arriba estaban a 2200 y a 2300. Sí, entonces, pues, exactamente. Entonces, bueno, no sé qué habrá pasado con Maestro Simsimi. Ya, como les cuento, ya nos dirán qué fue lo que ocurrió. En este caso, bueno, ya lleva la ventaja Tragabalas, una victoria. Sí, es muy triste. Imagínate que haya sido una llamada o algo. Bueno, lamentablemente al jugador se le perdió la conexión y va a perder la partida. Sí. Realmente algo penoso. Ahí toca más adelante poner los emotes del rey en pantalla. Bueno, ya lo tenemos. Lo siento por Maestro Simsimi. Bueno, pero la ventaja es que tiene otras 2 partidas para poder darle la vuelta a esto. Exactamente. Ahora bien, es complicado. Ya Tragabalas tiene que entender también que ya tiene casi que la victoria asegurada, el paso a semifinales. Pero pues tiene Maestro Simsimi ya con sangre en el ojo que viene ahora. El bueno, jugador, vamos a ver si de pronto qué es lo que va a hacer ahorita en la segunda partida cuando la tengamos en pantalla. Vamos a ver si va a volver a jugar el mismo mazo que estaba jugando ahorita. ¿O? Sí, puede ser. Digamos que él puede funcionar. No podemos decirlo, pues porque no vimos cómo se iba a defender. En este caso, Tragabalas. Mm. De Tragabalas, perdón, Maestro Simsimi. Digamos que el mazo que tenía era un mazo para jugarlo muy rápido, hacer spam dentro. De lanzar cartas muy, muy rápido. Y bueno, ya tenemos la segunda partida en pantalla, mira, señores. Los marranitos. Ahí está. Mira. me gusta. Bueno, acá ya tenemos lo primero, ¿no? El rey. Exactamente. Fantasma real que cae a favor de Maestro Simsimi para empezar a ciclar, obviamente, sus cartas. Y bueno, no quiere acumular nada de elixir. Cuidado porque ese fantasma parece que va a lograr llegar. Lo deja impactar en la torre. Bueno, error por parte de Tragabalas. Demasiado, y ahora parece que le va a costar bastante. No solo en el lado derecho, sino que en el lado izquierdo también. En el lado derecho empieza a hacer también la presión. Llegaba ese leñador, por supuesto acompañado del ariete de batalla, que impactaba directamente la torre. Y bueno, Tragabalas en una desconcentración tremenda. Ahora bien, tiene la ventaja y es que ese golem va a llegar. Pero el counter natural de este tipo de mazos es tener ese dragón infernal para que saque al golem muy rápido. ¿Ves? Bueno, ahí ya lo destruye. Ahí está. Destruye rápidamente. Sin embargo, logra recibir el mismo asedio. ¡No! ¡Oh! Increíble ahí. Logró utilizar un poco más para salvarle. 1100 a 1600. Mucho. Vamos a ver, ese dragón infernal aún tiene gran cantidad de vida. Ajá. Por lo menos perdió un 25%, podría decir. Entre un 25 y 30. Ya va a llegar a los 50. Sí. Ya pues no va a lograr hacer. Ah, bueno, siempre logró casi igualar. Bueno, mucho daño el que recibe en este caso Maestro Simsimi. Sabía también que frenar ese golem tiene que hacerlo casi que prácticamente desde el puente para que no logre impactar. Y bueno, acompañado de esa bruja nocturna por parte de Tragabalas, esto es completamente rompedor. Cuidado porque pone todas las cartas en ese lado, ¿no? Ya pone, como dice, el ariete, el dragón infernal y empieza a darle asedio. Vamos a ver qué pasa con esto. Hechizo activo. Vamos a ver si le funciona. Bueno, logra finiquitar esto. Y acá vemos nuevamente, ¿por qué no? Otro rey fantasma. Ahí está, todo el fantasma real que cae. Bueno, mira, ahí sabes qué hizo. Si viste que sacó el tornado para activar su torre del rey. Esto es de libro, o sea, de manual. Tienes que hacer esto siempre que tengas alguna unidad que esté molestándote en la torre. Y si puedes activar tu torre del rey, pues lo vas a tener. Pero ¿a qué costo? También. De todas formas, va a caer seguramente. 300, 100. Empezamos ahí, Maestro Simsimi. Se lleva la primera corona de la partida y vamos en 38. ¿Segundos? Exactamente. Faltan 36 segundos ya para que termine esta primera partida y Maestro Simsimi logra empezar a darle vuelta a su situación después de haber tenido un error de conexión que le hizo perder la primera partida. Cuidado porque el golem va a lograr impactar. Tiene el dragón también
intentando hacerle algo de daño. Ese golem acompañado del veneno deja esa torre muy tocada. Vamos a ver si es suficiente para poder cerrar la partida. La va a conseguir, ¿eh? Uy, queda. A ver, la va a conseguir. La... ¡Ah! 61 de 61. Vida queda. Vamos a ver, 10 segundos. Puede ganar la partida, ¿eh? Puede ganar la partida. ¡Ay, ¡Uy, no! 5 de vida a otra 5. Vez. Cuando estábamos ensayando. ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Chao! ¡Oh, increíble! A un segundo evita la muerte súbdita y se extiende el tiempo 180 segundos más. Ahí está, 3 minutos más para que esta partida acabe. Y bueno, ahora sí tenemos espectáculo, tenemos show. Por poco pierde la partida. Lanza el zap, queda 5 de vida de esa torre. Y el veneno le salva por completo la papeleta, porque ya estaba quedando por fuera, en este caso, tragabalas de la partida. Oh, cuidado ahí, porque ahora empieza a avanzar. Y es Maestro SimSim el que tiene el control de la situación, haciéndole mucho daño a esa torre derecha. 353 puntos, mi querido Steve. Esto puede ser para cualquiera, pero lo veo mejor para Maestro SimSim. Bueno, Maestro SimSim, y que ya debería de poder ganar, sin embargo, casi que lo logra. Ahí está, acá desafortunadamente no logra hacer nada con esa carta Dragón Infernal sobre la mesa. Y por qué no tratar de defender al máximo. Nuevamente llega el Fantasma Real, le va a empezar a pegar. Vamos a ver qué asedio hace con esta gran cantidad de esbirros que tiene por ahora, ¿eh? Uy, vamos a ver, porque empieza a pegar el golem, que ya se divide en los golemitas. Los dos golem pequeños. Y cuidado, porque esta partida puede caer a favor de Tragabal. Sería un 2-0 para él. Uy. Empieza a impactar directamente en la torre. Sin embargo, el Dragón Infernal haciendo lo suyo, defendiéndose 500, muy 400 bien. 400 y victoria para Tragabalas. 2-0. Bueno, hombre, casi gana Maestro SimSimi. ¿Sí? Veneno que le da la partida a 5 de vida, ¿eh? No, a 2 segundos, a 2 segundos, por milésimas de segundo, consiguió esta gran victoria. Y pues, qué lástima, ¿no, Maestro SimSimi, que no pudo hacer nada en la primera partida? Pero sin embargo, se lleva la victoria a Tragabalas. Exactamente, Tragabalas avanza directamente a la semifinal. Y bueno, vimos algo muy interesante, muy intenso, tal como tú lo decías. Queda a 5 de vida esa torre después de haber lanzado el zap. Y bueno, el veneno, o sea, yo creo que alcanzó a ciclar, a reunir el elixir suficiente para sacar ese veneno. Ya faltaba un segundo para que terminara. Exactamente, la partida. Era instantáneo. Ajá. Te fallaba el internet, te fallaba Preciso. Cualquier cosa. Ahí justico en el momento exacto. Y uy, qué manera, qué manera. Sin eso, definitivamente hubiera sido una serie al mejor de 3. Ajá. Pero no, al final es 2-0. Y como tú dices, Tragabalas pues logra pasar. Exactamente, logra avanzar. Y bueno, nosotros también avanzamos en este bracket. Vamos a ver qué va a ocurrir en la siguiente partida. Hasta el momento, digamos, hemos visto algo muy básico. Y esos vasos que vimos son, digamos, lo que se utiliza por lo general. No hemos visto nada así como raro que no esté dentro de las composiciones y el meta actual del juego. Pero bueno, yo quiero ver sorpresas, ¿sabes? Me gustaría ver cosas diferentes. Sí. Aunque esta partida fue bastante sorpresiva porque fue mucha acción, la verdad. Está bastante igual la partida a cierto punto. Estábamos viendo un Tragabalas que tenía problemas en la torreta del lado derecho, que al final casi cae con una excelente contrarrespuesta y un excelente control sobre Maestro SimSimi. Sí. Logra llevarse la torreta y, ¿por qué no?, el punto final. Ya era jugar el all-in. O sea, en esa última jugada, en ese último... parte de la partida, cuando pone el golem ya muy adelantado, empieza a tanquear el daño de la torre que queda habilitada y de la torre del rey, ya era el all-in claro para este jugador. Por su parte, Maestro SimSimi intentó defenderse bastante bien, pero el dragón infernal no impactó al golem directamente, entonces permitió que el golem llegara a la torre, por un lado, le hizo muchísimo daño, reinició en ese caso el dragón infernal con ese zap. Como te decía, le reinicia el daño, porque es un daño concentrado por segundo. Le reinicia el daño cuando le pone el zap por encima y ya después termina esto con una bola de fuego. Entonces, bueno, ahí ya perfecta ejecución. ¿No? Qué manera de acabar las partidas. Muy interesante, ¿no? Obviamente quedé con un poco mal sabor de boca. Por la primera partida. Por la primera partida, ajá, porque no sabemos cómo se hubiera desempeñado esta serie mejor de 3. Es una lástima. Porque si hubiera sido la serie completa, como la segunda partida, hombre, hubiera sido una maravilla de ver completa. Sin embargo, recordamos también que felicidades a Tragabalas por haber pasado. Y vamos a ir con la siguiente partida. Exactamente. Partida que ya tenemos en pantalla, mi querido tío Steve. Y se enfrenta Mau en contra de Jaime 2. Aquí algo muy importante de destacar, y es que Legión VIP y Condors Unity son dos equipos que lograron meterse a los cuartos de final después de haber sido equipos poco conocidos, por así decirlo, e incluso yo no los tenía dentro del radar, entonces no los conocía, no sé quiénes son. Ojo. Vamos a ver cómo empiezan a desempeñarse. Bueno, con un poquito de veneno, ¿no? Ya estamos muy familiarizados con este tema. Me agrada, ¿no? Jaime 2, ¿dónde estará Jaime 1? No tengo ni idea. ¿O Jaime 0? Jaime, sí. ¿Cuántos Jaimes habrán en el mundo? Bueno, eso que lo responda. ¿Cuántos de ellos jugarán Clash Royale?
Habría que ver, a lo mejor me va a cambiar el nombre a Jaime. Jaime. Steve 2. Steve 2. Bueno, tal vez. Pero lo seguro es que hay cuatro murciélagos. A mí que me encanta esa carta. Los murciélagos son bastante interesantes. Príncipe a la acción. Y vamos a ver qué utiliza. Cuidado, a ver. Empieza a atacar y bueno, lanza ese príncipe, logra llegar. Y cuidado porque también tiene el cementerio bastante, bastante bien puesto este jugador. Logra defenderse por su parte Mau, lanzando y gastando muchísimo elixir. Eso sí, con la pandilla de Vendez y el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. defendió al príncipe y la pandilla de Vendez ayudó a defender ese cementerio. Lo limpió bastante bien, ¿eh? El mini P.E.K.K.A. sobrevive por su gran capacidad de vida. Bueno, sigue siendo peque, pero sin embargo aguanta lo suficiente. Logra y hace sobrevivir. Un daño tremendo. Y sí, hace bastante daño, la verdad. Bueno, aquí llega, tiene demasiado, mira. Un golpe. Chao. Uy, buenos cerditos. Ahí están los cerditos. Los cerditos, los cuatro cerditos de la leyenda. Y no hay lobo que se los coma en este momento. Hicieron bastante daño, por lo menos a la parte izquierda del lado rojo. Cuidado. Mau logra impactar la parte izquierda haciendo ese split de los cerditos. Lograba que llegaran dos de ellos a la torre izquierda. Y bueno, recibió bastante daño y castigo. Sorpresivo, sí, bastante. Sin embargo, era un mazo que se podía ver venir, ya que esta carta está bastante, bastante poderosa por momentos. Cuidado ahí porque lanza ese tronco para ciclar. Para no acumular elixir lo hace. Bueno, sí, realmente ahí pudo haber esperado un poco más. ¿Por qué no? Bueno, lanza el tronco acá que le pega un poco. Muy bien. Lo hace bastante bien, pero sin embargo los marranitos hacen una acción bastante rápida. El príncipe que está peleando ahí y 1000 de vida queda la torreta del lado izquierdo. Exactamente. Nuevamente los cerditos haciendo presión. Y bueno, llegaban a esa torre izquierda, la dejaron 1047 de vida. Divide bastante bien los cerditos Mau en este caso para que no tengan cómo defenderlo tan fácilmente el jugador Jaime 2. Cuidado ahora porque la contraofensiva por parte del jugador Jaime es la combinación clásica de veneno más cementerio. Empieza a impactar directamente en la torre, un mini P.E.K.K.A. que intenta defender con todo lo que tiene. Recibe y se come todo ese daño del veneno, la deja 1252 de vida cuando nos iremos al tiempo extra. Overtime, el que caerá 3 minutos más para que esta partida se defina. Y sigamos nosotros avanzando. Vamos por ese overtime. 180 segundos de tiempo extra. Y nuevamente viene el tronco para limpiar el mini P.E.K.K.A. que le hace bastante daño al príncipe. ¿Y por qué no en el otro lado? El pequeño duende lancero tratando de defender. Defiende bien. Otra vez lo cerdió. Siempre lo hace así, ¿eh? Si te das cuenta. Sí, lo que te digo. Digamos que aquí se defendió un poco mejor. Pone el tornado bastante bien. Y para que los cerditos se vayan todos al mismo lado. Es bueno y malo a la vez porque, a pesar de que tenía el mago de hielo para poder defenderse, logra impactar directamente en la torre. La tiene a 610 y estamos en el todo o nada. Así que y la misma estrategia, veneno y cementerio, y lo ha hecho toda la partida y parece que le va a dar sus frutos. Salen un poco, queda a 510 de vida, pero sin embargo los cerditos ya están en juego. Utiliza, ¿por qué no?, un hechizo para tratar de tanquear nuevamente. ¡Vuelve la burra al trigo! Aunque cuidado, cuidado, que puede llevarse la torre. Vamos a ver a Cantor. Uy, ya quedó a ciclo de bola de fuego. En cualquier momento la bola va a caer. ¡No! Impacta el arquero mágico. Logró poner la carta favorita de nuestro productor, que es el arquero mágico. Aquí. Terminará esto, señores. Acaba con un tronco. Qué manera de acabar la primera partida. Un excelente tronco para llevarse una torreta de 77 de vida. Y qué cálculos, ¿no? Esperaba una bola de fuego, no un tronco. Sí, bueno, podía ser cualquiera de las dos. Ya la torre estaba muy tocada. Esos cerditos reales hicieron el trabajo bastante bien. Los dividió constantemente para que, pues lo que te digo, no se puedan, no puedan ser defendidos como tan fácil. Es decir, cuando tienes dos y dos cerditos en cada lado, tienes que mirar a ver cómo los vas a defender. Esto complica un montón. Es una carta muy molesta, ¿sabes? O sea, tener un matchup en contra de esa carta es muy complicado. Se pueden defender, si bien con una Valquiria que empieza a girar y empieza a hacer mucho daño, pero aún así tenemos el mismo problema, que es gastar 4 de elixir para poder defenderlos. O con un Mega Caballero, pero es gastar un montón de elixir también para poder defenderlos. Y si te hacen el split, si los dividen, pues ahí ya se te complica un poco la partida. Y así fue. Bueno, ¿cómo ocurrió ahí ya esto? Lo tienes, ¿no? Bueno, interesante estrategia que la vimos ahí, que era utilizar cementerio junto con veneno. Le funcionó bastante bien. Sacó mucho provecho de eso, pero vamos a ver qué pasa con la siguiente partida porque estoy bastante ansioso. 1-0 esto, mi querido tío Steve. Y bueno, ahí vamos a ver cómo Mau intentará cerrar eso con un 2-0, pero Jaime 2
sabe también que se está jugando el todo por el todo. Puede ser Electropeca perfectamente la estrategia de Jaime 2, mientras que por parte de ¿será el regreso del tronco? Puede ser también el tronco mítico que le llevó la partida adelante. No, sí, bueno, puede ser Spambridge con Electropeca, en este caso para Jaime. Vamos a ver si Mau repite lo que hizo en la partida anterior, aunque bueno, no lo veo como tan claro, ¿sabes? No creo que tenga los cerditos reales en este caso el jugador Mau. Máquina voladora por parte del jugador Jaime desde la parte de atrás de su torre del rey. Y ahí está el veneno más cementerio. Será, esta composición es rara, ¿sabes? Bueno, no, es veneno y máquina voladora que lo hace bastante bien. Mira que retrocede, sin embargo, queda a toque, ¿no? Un par de ataques básicos más, por lo menos de la torreta. Y ahí está, ¿no? Trata de defender una pequeña invocación y vamos a ver qué hace el fantasma real. El fantasma real defendiendo a ese minero que llegaba por parte de Mau. Logra tocar un poco la torre, sin embargo, no es nada para poder preocuparse, por así decirlo. Ahí está, cae el P.E.K.K.A. Vamos a ver, porque creo que no va a tener el cementerio el jugador Jaime 2. Tiene más que todo como un Spambridge raro acompañado del veneno. No sé, me confunde un poco la composición de cartas que tiene en este caso este jugador. Ahora bien, mira, ahí empieza a reiniciarlo, ¿sí ves? El dragón infernal ya no queda valiendo nada porque el mago eléctrico lograba resetearle esto. Seguramente es torre, ¿eh? Si no lo defiende bien, es completamente torre. Tiene máquina, utiliza tronco para apoyar. ¿Por qué no a su carta? Sí, eso me suena, ¿eh? Uy, parece que va a ser torre, parece que sí, parece que no. Uy, vamos a ver si logra llegar ese P.E.K.K.A. ¡Impacta en la torre! Mucho daño se come esa torre del P.E.K.K.A. y de la máquina voladora. Demasiado. Y mientras tanto, en el lado izquierdo, ajá, que teníamos, mira que tenía el ariete. Claro, el ariete lo utiliza de buena manera. Sabía que el P.E.K.K.A. estaba haciendo la presión suficiente en el lado derecho y nadie se estaba concentrando en el lado izquierdo. Muy buena estrategia y siempre es muy bueno tratar, ¿no? De por la retaguardia atacar a tu rival. Digo, así retaguardia es, entre comillas. Sí, sí, sí. Cuidado, tío Steve, por favor, ¿qué estás diciendo? Nuevamente el arquero mágico empieza a impactar. Impacta en la torre. Entiendo también, logra referencia, Impacta directamente en la torre derecha, la deja 334 puntos de vida. Seguramente empezará a ciclar ese veneno. No, lo lanza en este caso el jugador Mau, muy agresivo para poder defender a ese minero. Toca la torre, sí, pero no es suficiente. No logra tumbar la torre derecha y ahora tiene un problema tremendo, y es tener a esa torre muy tocada contra un enemigo que tiene en este caso el veneno para poder cerrar la partida, acompañado justamente del tronco que seguramente lo va a lanzar en cualquier momento. Decide defender la parte izquierda, teniendo en cuenta también que no puede arriesgarse a perderlo todo. 118 puntos de vida, tío Steve, para que esta torre caiga. Puede ser veneno acompañado de tronco y se acabaría la partida. Bueno, básicamente ahí está el veneno. Empiezo a hacer el asedio. 64, 37. ¡Chao! Tronco otra vez, pero esta vez es para Jaime, el que consigue la victoria con un tronco. ¿Qué troncazos estos dos? Hombre, que han acabado con palo como es debido, palo y astilla. Y al final, primero es Miau el que acaba la partida con un tronco, ahora en esta segunda, entonces es una serie al mejor de los troncos. Exactamente, el que lance mejor el tronco se va a llevar la partida. No, mentiras. Pero bueno, mira, interesante lo que mostró en este caso el jugador Jaime. Logró que ese P.E.K.K.A. impactara directamente en la torre, cosa que por lo general no ocurre, no pasa, teniendo en cuenta también que nuestro rival en este caso tenía la lápida para poder distraer esa unidad hacia la mitad. Pero bueno, logró impactar directamente con el P.E.K.K.A. y una máquina voladora que el daño, o sea, la velocidad de disparo de esta carta molesta también un montón. Distraía la parte derecha y en la parte izquierda estaba lanzando ya directamente el ariete, que llegó con ese dash a hacer mucho daño en la torre. Situación complicada la que tenía en este caso Mau, que no logró defenderse bien, y el que sí cerró la partida fue Jaime, para irnos a una tercera partida. Vamos a la tercera partida, ¿por qué no empezar con un excelente emoticón de besito? Un besito el que se lanzan ahí los chicos que están viendo la partida en directo. Y bueno, vamos a ver cómo empieza esto, porque intentaba sacar la bandida, quizás para ciclar un poco mejor el elixir. Bueno, está el horno para el jugador Mau. Un horno que, tal como lo veíamos anteriormente mientras estábamos aquí practicando con Mico Caster, el tío Steve, es muy molesto este horno porque empieza a hacer daño constante. El horno, ¿no? Sí, eso me recuerda mucho a, no sé, a unos slimes de lava que algún juego que jugué cuando era niño, hace muchos años. Entonces me resulta bastante familiar. Bueno, ahí está Dragón peleando contra Dragón Infernal. Qué pena, ¿no? El Dragón Infernal impone más, el veneno también, que le ayuda un poco. Y vamos a ver cuál es el futuro
futuro de esta partida, porque veo una carta que a mí lo personal me gusta, que es el príncipe. Ahí está el príncipe en contra de un mega caballero. Empieza a hacerle también todo el daño el dragón. Uy, cuidado, infernal. Impacta directamente en la torre. Empieza. Deja impactar el dragón infernal. Uy, parecía que lo dejaba impactar. Y tener un dragón infernal en contra de la torre molesta un montón. Se salva por momentos con el tornado, no, pero ya esto no le defiende nadie. Bueno, porque Mau no está defendiendo la retaguardia, no está acumulando elixir, no está utilizando su veneno. También pudo haber puesto un príncipe, ¿por qué no un dragón? Se aceleró. Se aceleró Mau al lanzar ese tornado. Digamos que lo guaitió bastante bien Jaime, en este caso el tornado, teniendo en cuenta que si lanzaba el minero para poder tumbar la torre, el tornado se lo iba a llevar hacia atrás y no iba a hacer absolutamente nada. Así que lo esperó bastante bien, dejó que lanzara el tornado, ahí sí decide avanzar con el minero y bueno, unos esbirros que quedaban vivos también para hacerle muchísimo daño a la torre, convertirla en cenizas, en polvo y darle... pues la ventaja. Que pega bastante, este jugador, ¿no? Jaime. Pega bastante con sus rayos y nadie está defendiendo ahí. Está recibiendo daño de gratis. Daño ¿Cuál es la estrategia que tiene Mau en este momento? Elixir por 2 en la partida. Llevamos 54 segundos. Exactamente. Veneno y cementerio. Mazo para este jugador. Vamos a ver porque empieza a caer todo el daño en contra de la torre derecha. Tornado. Buen tornado el que pone también para poder llevarse las unidades un poco hacia atrás. Sin embargo, no es suficiente. Logra limpiarle bastante bien. La ventaja de Elixir la tiene en este momento el jugador Jaime 2. Que empieza ahora sí a avanzar por la parte derecha. Sus tropas están bastante, bastante delicadas de salud, pero ya logra quitarse el problema encima al jugador Mau. Se le venía la noche. ¿Por qué no asediar un poco, ¿no?, el lado izquierdo que ya está descubierto, ¿no? Creo que definitivamente podría llegar a cerrar la partida. Sin embargo, parece que no. ¿Será que quiere ir directamente? ¿Por qué no las tres coronas, a lo mejor? Bueno, lo que yo te decía, eso no se ve constante. Eso no se ve constantemente, sobre todo, digamos, en este tipo de torneos que los jugadores decían ir por las tres coronas. Más que todo lo que hacen es tumbar una torre y dedicarse a asediar la otra y a defenderse de lo que quiere hacer el rival. Rival que cae en este momento y gana el jugador Jaime 2, pasa a las semifinales en un buen set al mejor de tres, el que acabamos de ver. Jaime gana dos partidas, Jaime 2, bueno, haciéndole alusión al nombre, por favor. Y pasa, como tú lo dices, con una buena estrategia, una tercera partida que no tiene tronco, pero las dos primeras bastante parejas, ¿no? Sí. La primera que se la lleva Mau en esta partida, no sé, un poco desconcentrado, una estrategia un poco, bueno, ¿qué pasó con la estrategia aquí? Porque no puso mucha resistencia cuando estaba recibiendo asedio en su torre principal y ahí, bueno, amigo, te están quitando la torre principal, por algo tienes que defenderla. No pone resistencia, al final se lleva la partida Jaime 2, excelente, y bueno, ya tenemos los dos primeros. Ahí está, ya tenemos los dos primeros semifinalistas, en este caso Tragabalas y Jaime 2, que pasan directamente al bracket de semifinales. Y bueno, vamos a ver qué va a ocurrir, porque esto no termina aquí, mi querido tío Steve. Recordémosles a las personas también que están viendo esta transmisión que pueden ir ya mismo a circuitosclash.com a inscribirse al tercer torneo de esta fase clausura. Van a Circuitos Clash, eligen la sección Colombia, o si están en México, pues bueno, la sección México, si están en Argentina o Chile, la sección de Argentina. Pero pues sí, obviamente están viendo este stream, seguramente están aquí en este país o cerca de este país. Vayan directamente a inscribirse al torneo número 3. Hasta el 24 de septiembre tienen para poder inscribirse. Recuerden que se están jugando $4,000 a los premios por equipo. Y también hay premios individuales, ¿no? Qué elegancia, exactamente. Vayan por favor a inscribirse. Ya lo saben, muchachos, desde la facilidad de su celular lo pueden hacer. Ya, estando ahí, o sea, paran un momentico el stream o abren otra pestaña. Pueden parar el stream, pueden hacerlo en un instante. Y ya van directamente nos van escuchando, nosotros te decimos lo hermoso que te ves inscribiéndote. ¿Por qué no probamos con la siguiente partida? Tendremos a Stuart en el lado rojo y la parte de arriba contra Lord Kass en el lado azul y la parte de abajo. Kass, jugador bastante conocido. Oh, bueno, mira, y bueno, ya empieza Lord Kass con todo, papá. Claro. Llegó, fue para quedarse. Empieza a avanzar con los cerditos reales desde una etapa muy temprana de juego. Defiende bastante bien con una bola de fuego por un lado y un mini P.E.K.K.A. por el otro. Vamos a ver por qué ese mini P.E.K.K.A. va a llegar a impactar directamente al cazador. Logra pegarle un golpe, sin embargo, el cazador queda vivo. No fue cazado el cazador en este caso. Y se salvó un poco. Empiezan a mostrarse los dientes, ese algo. Ay, el tronco. Qué popularidad con el tronco, ¿no? Qué maravilla. Me voy a volverme en tronco, la verdad. Bueno, murciélaguitos, ¿por qué no? Y las tres mosqueteras. Exactamente. Trío de mosqueteras para el jugador Lord Kass en este caso. Y bueno, es un mazo bastante molesto. Tiene trío de mosqueteras acompañado también de los cerditos reales. No creo que tenga en este caso el recolector de elixir. Entonces va a apostar a que lleguemos a un juego tardío para que pueda sacar bien sus cartas. Que son cartas caras, ¿no? 9 de elixir, el trío de mosqueteras. Sí, tienes que tener tiempo para poder
sacarlas de la parte de atrás y te los pueden limpiar bastante fácil teniendo en cuenta el tronco y la bola de fuego. Es muy importante, como tú le dices, ¿no? Saber qué tipo de cartas vas a llevar, porque no puedes llevar las más costosas. Te arriesgas a perder más rápidamente y a facilitarte el juego, digamos, en un elixir por dos. Sí. Sin embargo, cuando tienes cartas de menor costo, pues te conviene muy bien el juego temprano y el juego tardío. Exactamente. Divide nuevamente. Ahora es Stuart el que saca los cerditos reales. Y bueno, tenemos cerditos contra cerditos. Muy bien lo que hacen los dos jugadores. Stuart, sin embargo, no logra impactar en la torre. Cuidado, porque ahora sí, dos de los cerditos logran impactar en la torre izquierda. Hace mucho daño, recibe mucho castigo. Se comió todo ese daño en la torre. Y bueno, bastante interesante e inteligente lo que hace Lord Kaz nuevamente al dividir los cerditos para que logren impactar en la torre izquierda. Empieza a hacer chip damage este jugador. Empieza, pues obviamente, a acumular daño en esta torre el jugador Stuart. Bueno, ahí el arquero que pues hizo buen daño, ¿por qué no? Un poquitico ahí, sí, tratarlo. Tocó. Bueno, murciélago sin cambio y otra vez, adiós. Bastante popular, ¿no? Esta carta. ¿Bola de fuego? La del arquero. Ah, ¿la del arquero? Bueno, sí, también. Bueno, es que, ¿sabes cuál es la ventaja? Que si se pone en la mitad del puente y hay algo que esté viniendo hacia el arquero empieza a disparar e impacta en la torre también. Sí, le hace el daño. No tiene colisión con unidades, los ataques básicos, entonces atraviesan las unidades. Muy bueno para este tipo de asedio que viene en línea recta, donde consigues no solo una baja en esbirros de tu rival, sino un par más, lógicamente. Una carta que favorece muy bien, ¿por qué no?, a cartas como Cementerio. ¿Hablas de ataques básicos? Es decir, que vienes de League of Legends tú. Pero ni tanto, ¿no? Bueno, la colisión con unidades que funciona ahí, o sea, lo atraviesa. Sí. Ahí está, nuevamente, muy buena estrategia el tema de murciélagos cerditos, ¿no? Ya lo hemos visto bastante. Los murciélagos para poder limpiar un poco y no molestar tanto, digamos, como tal, cuando la carta vaya a llegar. Vamos a ver por qué intenta ahora dividir algo de daño. Estamos ya en el overtime, esto va volando, Steve. Demasiado, esto vuela, vuela y verás. Como dice la canción, I believe I can fly, pero el tronquito haciendo su trabajo. Y qué manera el tronco, como te lo dije, es que el tronco está sorprendente. Sin embargo, ya la presión queda 1131 de vida en la torre de la parte izquierda del lado rojo. Vamos a ver qué pasa acá. La limpieza es bastante buena, 1200. Y bueno, el cazador, ¿no?, que llega a cazar. Exactamente. Vamos a ver, porque 2 minutos faltan para que termine esta primera partida de estos cuartos de final. Y bueno, hasta el momento cualquiera de los dos se la puede llevar, Steve. Están defendiéndose bastante bien. Tienen que gastar constantemente esta bola de fuego. Las mosqueteras pueden acabar. No sé, mira, le ponen el P.E.K.K.A, el mini P.E.K.K.A se lo ponen ahí de frente. Y bueno, la pandilla de duendes también para poder salvarse. Si bien le hace gastar el mini P.E.K.K.A también. Digamos que molestó un montón porque ya no tiene esto. O sea, ya no puede defender. Hombre, cerdito asado otra vez y en brocheta para que tú lo tengas. Una limpieza buena y ya se están dedicando a limpiar completamente. Ya no estamos viendo asedio claro. Divide un poco murciélagos y mosqueteras. ¿Y cuál es el siguiente paso a seguir? ¿No? Los murciélagos que son débiles, la verdad. Sí, pero también, digamos, si hay algo que los tanque, empiezan a hacer daño también. Demasiado daño. Un demasiado montón. Exactamente. Entonces, bueno, si es una carta, pero pues son 2 de elixir nada más. Tienes 4 unidades. Si tienes algo que pegue aéreo, molestaría aquí un montón. Porque se puede acabar la partida. 1096. Vamos a ver qué pasa en la parte de abajo. Por ahora hay asedio. Vienen los 4 cerditos. Invoca murciélagos y también limpia, ¿por qué no?, con unos troncos. Y tronco también en el otro lado. Exactamente. Cerditos ahora que son sacados por parte del jugador Lord Kaz para llegar a impactar las dos están torres. Están muy parecidas ambas, ¿no? 988, 919, están casi igual. Vamos a ver cuál es el siguiente paso a seguir. El mini P.E.K.K.A, que no ha sido muy popular, digamos, no ha llegado a su objetivo. No he visto que un P.E.K.K.A toque la torre por la primera instancia. Exactamente. Cuidado, porque ahora están apostando a hacerse mucho daño, teniendo en cuenta que si se acaba ya el tiempo, se irán a definir por el que más le haya hecho daño a las torres, daño a estructuras. En este caso, ganaría el jugador Stuart, porque bueno, vemos como la torre del jugador Lord Kaz, la de la derecha, está a 694 por el momento, porque todavía faltan 15 segundos para que termine esto. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Una partida larguita, sí, interesante de ver también. Con el cazador, porque ya muchísimo. Cambia la estrategia, pero también corresponde, ¿por qué no? Pero tampoco, vamos a ver con el tronco. El tronco puede hacer no otra puedo vez. Creer. Va a ser por tronco, definitivamente. Gana Stuart. Hombre, el tronco está top, OP. Demasiado, está demasiado broken, ¿no? Bueno, al final la estadística de daño, la suma de los daños, salió favoreciendo, ¿por qué no, Stuart? Por ese tronquito.
Exactamente, al final se lanzaron de todo, sabían que tenían que hacerse la mayor cantidad de daño para poder llevarse la ventaja sobre el rival, y es el jugador Stuart el que lo hizo un poco mejor por encima de Lorcast. Lorcast, jugador bastante conocido, ganó uno de los torneos de la fase apertura y ahorita en la fase clausura ya se mete en cuartos de final. Si bien pierde esta primera partida, tiene dos oportunidades más para poder darle vuelta. Exactamente, eso es lo bueno de una serie al mejor de tres. Cuando es una serie al mejor de tres, digamos que te puedes dar entre comillas el lujo de perder la primera, porque de todas maneras puedes ganar la segunda y alargar la serie, ¿no? Exactamente. Sin embargo, digo, es mejor, si puedes ganar dos seguidas, hazlo, amigo, no te arriesgues. Obviamente. La vida da revanchas y el Clash Royale también, es por eso que tenemos una partida, en cualquier momento tendremos la segunda partida de este set al mejor de tres, Lorcast en contra de Stuart y bueno, cerditos reales, OP también, ¿no? Hombre, la estrategia cerditos murciélagos, que eso acá divide y vencerás, sí que funciona en el buen sentido y hasta en el sentido propio, dividir los cerditos, no mandar dos y tres a un lado, igual que los murciélagos hicieron una gran cantidad de presión en ambos lados, y no solo eso, sino que Stuart como Lorcast hicieron la misma estrategia en varias ocasiones, ambos correspondían de la misma forma, utilizando tronco, ¿por qué no? Para limpiar rápidamente, y la bola de fuego la utilizaron bien esta partida para acabar con los cerditos, que está muy bien, está bastante bien, y para también asediar objetivos estructurales, que les funcionó bastante. De hecho, gran parte del daño que se hizo fue gracias a esa bola de fuego. Sí, justamente la bola de fuego, digamos que la tenían que ocupar constantemente los dos jugadores para poder, era como el kit de limpieza pues de los cerditos, bola de fuego acompañada del tronco, y ya se sacaban de encima ese problema. Tener cuatro cerditos mordiendo constantemente la torre, permitir eso no lo hace cualquiera, no lo va a permitir cualquier jugador, y menos jugadores que están metidos ya en el rol de jugadores profesionales como son las personas que están en estos cuartos de final y bueno, todos los que participan obviamente dentro de estos circuitos. Vamos, ahí está. Con la, vamos a ver, Stuart. Ajá. Es como Ward. Con T. Aunque eso podría ser como un emoti de la... Bueno, aquí está el señor Mino, ¿por qué no? Llega acá. Sí, es que parece una cruz. Bueno, ahí está. ¡Zap! Para limpiar y empieza el asedio poquito a poco. Mira, sí, bastante bien. Bastante bien pone ese minero. La lápida estaba bien puesta. Sin embargo, logra sacárselo de encima con ese zap, justamente tal y como tú lo decías. Y bueno, Lorcast decide optar justamente por este mazo que se llama Lava Loom, o así le dice casi que toda la comunidad. Sabueso de lava acompañado de globo, seguramente lo veremos más adelante. Mientras que por su parte Stuart seguramente tendrá el Electro P.E.K.K.A. normal acompañado de un minero para poder molestar. Mira, parece las que sí, tenía razón. Uh-huh. Efectivamente era el mazo del que estábamos hablando. Y el dragón infernal, ¿por qué no peleando? Y un poco de dio con veneno que logra limpiar lo suficiente. La bandida logra impactar la torre derecha con el dash, permite, es un error por parte de Lorcast permitir que esa bandida llegara a impactar. Fíjate cómo deja la torre muy tocada, pues demasiado, obviamente también por los esbirros. A este punto, si llegáramos al punto de la partida anterior, que fue, ya técnicamente pierdes un paso fuera, ¿no? Y un paso adentro por parte de Swart. Uh-huh, exactamente. Entonces, bueno, un error por parte de Lorcast, sin embargo, creo que no tenía elixir para poder defenderse. Oh, cuidado acá. Esto le sale el tiro por la culata, ¿no? Porque lo pone en el lado izquierdo y en realidad es el minero el que está en el lado derecho. Sí, puede ser, pero de todas maneras el sabueso de lava solo impacta estructuras. Entonces hubiera sido lo mismo, hubiera pasado derecho, no hubiera pasado absolutamente nada, ni se hubiera fijado en el minero, obviamente, porque no ataca unidades. Bueno, ahí lo digo en el sentido de que bien pudo haber esperado un poco y con el elixir que gastó en el sabueso, pudo haber utilizado el elixir en algo para defender. Sin embargo, la presión de Swart es bastante buena. Dragón Infernal, que tiene una vida suficiente como para hacer el asedio. 60 segundos restantes y vamos a elixir por dos. Zap, un poquito de daño. ¿Por qué no? Y ahí queda, ¿no? Zap, como el zap informativo. Si usted no lo ha visto, vaya a verlo, por favor, para que esté al tanto. Zap informativo, para estar bien enterado de lo que pasa en los circuitos, ¿no? Oh, ya la va a tumbar. El minero lo hace de manera adecuada. 130, 70, ¡ay, 6! ¡No! ¿Otra vez? Oh, estamos como muy close hoy, ¿eh? Las partidas están bastante interesantes. Sí, ahí está el Electro P.E.K.K.A. peleando. ¿Y por qué no la Valquiria? Hacer un poco más de daño. Exactamente, la Valquiria que ahora sale. Cuidado porque el minero también llega a la torre izquierda, Lorcast, que quiere ir por el todo nada, entendiendo también que está a 15 segundos de que se le acabe la vida dentro del torneo. Llega, impacta con ese globo, sin embargo no es suficiente el daño y ahora sí lo tiene casi que de un hilo. Esto, el jugador Stuart con el zap logra terminar la partida, señores. Ahí está. Queda Lorcast por fuera. Ya acaba esto. Ahí está. Qué interesante. Creí que iba a utilizar veneno para acabar la partida. Sí. Un pequeño zap y acaba la partida.
qué lindo, ¿no? Qué lindo eso, esa manera de acabar, algo interesante. Y al final, bueno, ¿qué pudo haber hecho eso? Hubiera esperado, hubiera seguido haciendo presión. De todas maneras ya iba a ganar, estaba un... Complicado, complicado. Digamos, el mazo que tenía en este caso el jugador Lorcas es un mazo que funciona ya en el Elixir por 2 un poco mejor. Como lo habíamos hablado, es un coste de Elixir muy alto. Y pues tienes que tener obviamente la sinergia necesaria para poder defenderte, claro, y también tratar de atacar. Cometí un error, eso sí, permitiendo que la bandida llegara a impactar con ese dash a la torre. Ese sabemos que fue el error más garrafal, porque esa bandida dejó demasiada expuesta la torreta del lado derecho. Exacto. Y ya pues a 900 de vida, a principios ya sabía lo que te dije, ya tienes un pie fuera. Sí, exactamente. Lorcas en este caso, bueno, no tuvo el juego necesario para poder avanzar. El que sí avanza y avanza bastante bien es el jugador Stuart. Ahí está. Y bueno, ya veremos el último mejor de 3 de esta fase de cuartos de final. Lo tendremos a continuación un poquito más adelante y nos iremos directamente a las semifinales. Vamos a ver qué va a ocurrir. Es Ignacito en contra de Julio, los que se van a enfrentar a continuación. Ignacito y Julio. Sí, Ignacito, jugador bastante, bastante importante. Digamos que lo vimos bastante bien durante las finales de la fase de apertura. Un jugador, digamos que interesante de ver, porque es un jugador muy versátil, es decir, puede jugar diferentes tipos de mazos. Ajá. Eso lo debería tener cualquier jugador, obviamente, pero la versatilidad funciona mucho. De pronto, como en otros juegos, que si tiene cierta cantidad o cierto pool de personajes para poder escoger, vamos a partida directamente. Este jugador también tiene cierto pool de mazos con los que sabe jugar bastante bien. Eso me gusta, ¿no? La versatilidad de los mazos es muy importante. Uh-huh. Y vamos a analizar qué pasa. Julio contra Ignacito. Y ya empieza, ¿no? Hombre, yo le digo a esto, las puertas del inframundo. Ahí está, las puertas del tártaro, señores. Comienza esto. Y bueno, Ignacito en contra de Julio. Julio representando por su parte a Condors Unity, un equipo que a mi modo de ver, o bueno, sabiendo, conociendo un poco la escena competitiva, no lo conocía para nada. Y bueno, vamos a ver si dan la sorpresa a este equipo Condors Unity. Ahí está, empieza a avanzar. Cuidado porque la ventaja la tiene claramente en este momento el jugador veneno. Ignacito pone el veneno bastante bien para hacerle daño a esa bruja nocturna y a los murciélagos que ella sumonea, que ella saca desde su hacha. Y bueno, vamos a ver, porque 1817 puntos de vida le dejó la torre de la izquierda al jugador Ignacito. Que te digo, un jugador destacable. Definitivamente destacable. Bueno, aquí está la pequeña invocación. Empieza a hacer un poco de asedio, ¿por qué no? Nuevamente. Y 1750 de vida, tratando de defender en todo momento. Y ahora, ¿cuál va a ser el futuro de esta partida? Porque la verdad veo que me agrada mucho el tema del cementerio de veneno, ya lo habíamos visto. Sí, sí, sí. Puede utilizarlo para tumbar, ¿por qué no?, la torreta. Ahí está el fantasma real, le va a hacer bastante asedio. Uy, va a llegar el fantasma a impactar. Había gastado un montón de elixir sacando ese golem y la bruja nocturna por la parte de atrás. Permite que el fantasma llegue, sin embargo, ya es... justamente capturado por estos murciélagos. Y bueno, la bruja nocturna también haciendo lo propio, intentando hacer avanzar a este golem. Lanzarrocas por su parte para el jugador Ignacito. Vamos a ver, porque sabemos que el golem no le hace nada al lanzarrocas. Pasa como si nada, no lo logra hacer. Eso está muy bien. Muy bien. Muy bien. Tornado en el área de veneno, lo que logra amplificar, porque ya iba a salir. Ya iba a salir. Entonces, bueno, evitó el daño de la explosión del golem. Exactamente, sí, no explotó el golem. Cuando, digamos, cuando llega y se divide en los dos golemitas, hace un daño. Y la idea es que ese daño no llegue a la torre. Entonces, mira, lo hizo ahí bastante está, cementerio bien. Con veneno. Vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver, porque el cementerio y el veneno empiezan a hacer su efecto en la torre izquierda. Hay veneno también defensivo por parte de este jugador. Está a nada de caer esa torre. No, todavía no. 412, Cuidado, estamos despacito y con buena letra, ¿por qué no? Julio, que ya tiene las cosas bastante claras, nuevamente se acerca el golem, ¿por qué no? Un dragón infernal para apoyar. Sí. Y me parece que ya debería tener el rey nuevamente. Yo creo que el rey va a tumbar cementerio otra vez, vamos a ver qué pasa. Cementerio veneno. Esa estrategia está muy fuerte. Está bastante fuerte y hace impacto directamente en la torre. Bueno, los esqueletos, si bien no logran hacer el daño necesario para poder tumbarla, le hizo gastar muchísimo elixir para poder defenderse este jugador. Empieza a acumular las tropas justamente con este tornado. Y bueno, vamos a ver por qué esos golems no van a llegar a la torre izquierda. Gastaron un montón de recursos. Veneno, los dos. 92, 65. Vamos a ver, los segundos. Adiós. Adiós, le dice
Poison. Ahí está, solo puedo pensar en eso, en Poison, no, también en el Clash Royale y Poison de Alice Cooper, que es una canción sasa. Bueno, qué manera de acabar, ¿no? Venenoso el asunto, ¿no? Es bastante venenoso. Y es lento. Yo creo que perder una partida así, viendo cómo vas perdiendo y no hay nada que puedas... O sea, no tienes curación. No, nada. Estábamos analizando una partida donde venía un mazo con curación, pero pues ahora no bien, es muy popular ahorita. Igual la curación no afecta estructuras. Exactamente. O sea, entonces, no hay manera de salvarte. No hay manera. No, o sea, es ya la muerte súbita, qué cantada. Lento, ¿no? Sí, 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 sí. Así como... Crónicas de una muerte anunciada. Ajá, y... exactamente. Bueno, esa sentencia de muerte. Ahí está. Muy buena estrategia. Te digo diciendo, el cementerio con sí, veneno hacen demasiado funciona daño. Bien. Es muy bueno. Es que obliga a que gastes un montón de recursos para poder defender y retrasa, obviamente, tu asedio. Entonces, tienes que gastar, en este caso gastó, si no estoy mal, dragón, gastó bruja para poder defenderse, claro, y dejó que el golem avanzara sin nada que lo estuviera defendiendo. Sí. Entonces, te obliga a gastar un montón de recursos para poder defenderte, a no ser que tengas el veneno. Lo tenía en ese caso para poder defender sí, un poco el cementerio, pero el daño ya era absurdo por parte de Ignacito. Logró cerrar bastante bien la partida, defendió también bastante bien porque sus torres, pues si bien fueron dañadas, no fue algo considerable como para preocuparse. Y sí cerró bien la partida justamente con esa muerte lenta que fue el veneno sobre la torre. Una muerte lenta, ¿no? Ajá. Pero bueno, aquí un punto importante es que Tornado, yo creo que si el golem hubiera llegado y la explosión hubiera, la historia hubiera sido completamente total, distinta. Exacto. Sin embargo, la amplificación de daño de veneno que le proporcionó ese tornado, sí, alejarlo, ahí fue un punto importante. Sí. Si él hubiera utilizado esa carta, seguramente hubiera sido torre por torre, pero al final vamos a ver, le hace así con la mano del duende, uñas largas, ¿no? Que tienen estos sí, duendes. Sí, sabes que sí, no me había fijado. Sí, tiene las uñas bastante largas. Mira, empezamos, ¿por qué no con un fantasma real? Veo los mismos inicios de la partida anterior, ¿no? Poner eso en la mitad y ahí el ariete, vamos a ver. Vamos a ver, el ariete intenta impactar, sin embargo están los guardias bien puestos ahí para poder sacarse de encima ese problema que es tener un ariete ya llegando a la torre. Y bueno, se juegan el todo por el todo estos dos jugadores porque Ignacito ya puede darle un cierre definitivo con un 2-0. Sí, y solo si Julio no le permite ganar la partida a este. Vamos a ver qué pasa con Julio. Un poco de asedio, ¿por qué no? Y ahí está, tratando de pegar. Me encantan los ataques básicos que no con las colisiones. Zap, y mira, mejora. Exactamente, ahí cae. Esa es la pasiva, por así decirlo, de... el leñador, y es que cuando muere bota esa pócima que es la furia para que le dé velocidad de ataque y movimiento a las unidades aliadas. Entonces, si se pone bastante bien, digamos, puede aprovechar esa furia que deja el leñador y acompañado del este. Bastante bien, bien puesto. Muy bien por parte de Julio. Logra desviar un contraataque que desde ¿sí? el vamos ya se veía peligroso. Sin embargo, vamos a ver qué tanto asedio logra hacer. Lo pensó, si viste, lo pensó. Como que se movió, se iba a ir. Al final se devuelve como que sí, como que no, cuando vas tarde al trabajo. Pero sabes que también vas temprano. Entonces ajá, dices, voy, no voy. No voy, me quedo. Voy, no voy. Ajá. Y te quedas ahí en ese lapso de tiempo. Y al final, bueno, aquí poner, ¿por qué no?, los esbirros en la parte de atrás para generar un poco, y golem nuevamente, un poco lento. Golem, pero mira, lo está haciendo, lo está empujando ojo, justamente. Ojo, vamos a ver qué pasa. El golem tiene que llegar a tratar de tanquear al máximo posible porque la torreta puede llegar a ser asediada. Ahí asedió perfectamente con ese justamente ariete de batalla. Furia. Le hace mucho daño y bueno, ahí está reiniciando constantemente al golem este dragón infernal que ahora se distrae con la bruja nocturna y es eliminado justamente por los murciélagos. Golem que ya es convertido en golemitas. Y bueno, vamos a ver, porque empieza a impactar en la torre, sí, pero no hace el daño considerable para que Ignacito se preocupe. Logró defenderse aquí bastante bien. Está peligroso el asunto, ¿no? Sí, está peligroso sí, sí, porque son 993. A este punto ganaría Ignacio si nos llegamos ya al límite de tiempo. Sí. Y vamos a ver qué sucede con este ariete. Debe defenderlo. Bien puesta la lápida. Bien puesta la lápida para que ese ariete de batalla no hiciera lo que hizo en el anterior asedio, que es llegar directamente a impactar en la torre. Cuidado porque ahora el golem empieza a recibir el daño del dragón infernal, counter completamente natural, un zap para poder reiniciar el daño de esta unidad fantasma real que llega también y se suma al combate y a la batalla para poder defender con todo lo que tiene este jugador Ignacito. Se acerca la muerte súbita, Cantor. Que se quiere llevar la partida Ignacito, vamos a ver si lo logra hacer. Oh, aquí está furia porque no sube el fantasma real, fantasma. Vamos a ver, 700, 500, no logra. El fantasma real lograba impactar directamente en la torre y bueno, no tenía cómo defenderse. En este caso el jugador Julio tenía que gastar esos recursos que eran esos guardias reales, sin embargo no fue suficiente y bueno, recibió la torre algo de daño y castigo. ¿Será que el dragón? No.
No le da el daño del dragón justamente. Y bueno, creo que ahí también mal timing por parte de este jugador, porque tenía que tanquear con el golem y no con el leñador. Ya el leñador y el golem son historia justamente. Y ahora cae el ariete de batalla. Cuidado ahí porque pone una lápida bastante bien para salvarle un poco la vida. Empieza ahora a defender a este golem, que logra impactar en la torre con esa división. Y bueno, ahí ya tendrá que ver cómo contraataca este jugador, que tiene la ventaja de elixir por lo menos en la partida. Un mega esbirro para poder intentar defenderse. Caen también los guardias, sin embargo no es suficiente esto. Y el daño es suficiente. Cuidado. Llega. Llegó uno de los bárbaros. Impacta directamente en la torre. Vamos a ver si es suficiente. Sí. Chao. Ignacito. Me parece que acabó la partida con la flecha. No estoy seguro. Sí, si creo fue una que flecha. Sí, la flecha alcanzó. Bueno, no sé, hombre. Fue uno de los bárbaros, creo. Sí, bueno, sí. Ahora bien, lo hizo bastante bien. Pone la lápida. El ariete de batalla impacta en la lápida, pero corre con la mala suerte de que uno de los bárbaros no se queda con los esqueletos, sino que se va directamente a la aparte, torre. Tenía bonificación de furia que estaba ahí. Exacto. Y eso ya le da... Además, estaba muy poca vida, estaba como 500 más o menos. Estaba muy tocada la torre. Era ya... Pues, que si bien, ibas a ganar. Si bien tenía que defenderse bastante bien, porque tener un mazo de golem en contra es cansón de defender, tienes que gastar también varios recursos para poder hacerlo, no permitir que el golem llegue obviamente a impactar en tu torre o que explote cerca de tu torre para que no te haga daño. Lo hizo bastante bien porque quedaba con mucha ventaja de elixir en este caso el jugador, quedaba con muchas tropas en el campo llenas de vida completamente y ahora iba a hacer el contraataque. Hizo mucho daño constante en esa torre derecha y por eso es que Ignacito logra meterse también a las semifinales, señores. Exactamente, Ignacito, que lo hizo increíble. Sí. Me gustó mucho el asedio final, como te dije. El ariete básicamente le salvó la vida. El bárbaro vio la lápida o ganar. Lápida o ganar, ¿por qué no? Lápida y con una bonificación de furia que lo consigue. Exactamente, lo hizo bastante bien este jugador Ignacito, tal y como lo decíamos antes de empezar la partida. Es un jugador que ya es experimentado, que digamos tiene muy claro cómo se juegan los diferentes mazos y las variables de estos también. Sabe también y conoce cómo poder defenderse de asedios que sean complicados y por eso es que también le da este 2-0. Bueno, o sea, es un 2-0 importante para este jugador. Exactamente, ¿no? Bueno, un 2-0 que lo pone a la cabecilla y la mira, ¿no? Pues ganar 2-0, no hubo ninguna contrarrespuesta, no fue al mejor de 3, un poco triste. Hemos tenido bastantes 2-0, por lo menos en nuestra transmisión hasta el momento, y vamos a ver qué futuro nos da, ¿no? Exactamente, sí, vamos a ver también en cualquier momento, o bueno, más adelante veremos el bracket para analizar un poco lo que va a ocurrir, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa y después lo veremos más adelante? Exactamente, ya regresamos. Bye.
Señores, hemos regresado a esta transmisión después de esta corta pausa. Veíamos ahí justamente al duende gigante en la animación, señores. ¿Cómo te ha parecido hasta el momento? Bueno, hombre, pues el duende, la nueva carta o los cuartos. Los cuartos de final. Bueno, te voy a responder por qué no las dos. El duende no lo he jugado, pero okay. Se ve súper genial, debo admitirlo. Está bastante bien. Y sobre los cuartos, una acción en todo momento increíble. Uh-huh. Pensé por un segundo que las partidas iban a darme mal sabor de boca, como la primera serie. Okay. Y dije, lo dudé. Pero luego con el tronco, luego con ese zap victorioso y luego con esa estrategia veneno cementerio, dije como, por Dios, vamos para allá, que está completamente interesante. Sí. Ya, me voy a animar. Es que apenas voy en Arena 3. Eso, no juego casi. Bueno, ahí es para que te animes también a jugar y empezar a subir en copas. A las personas que están viendo esta transmisión y que no siguen todavía el canal de la LVP en, bueno, si lo están viendo por Twitch o por YouTube, vayan directamente al canal, al botón de seguir en Twitch y al botón de suscribirse en YouTube en este momento, o si no, no arrancamos las semifinales. ¿Cómo lo ves tú ahí, chantajista, señor Cantor? Un poquito. Pero bueno, aparte de eso, muchachos, ¿por qué no? Si ustedes apenas están aventurándose en el tema de Clash Royale, inscríbanse. Ajá. ¿Qué tal? Tuvimos más de 800 inscritos. Sí, tuvimos más de 1000 inscritos. Oh, mira, un enfrentamiento que quería ver. Sí. Jaime 2 contra Tragabalas, hombre, ya empezando el asedio. Un minero que, bueno, logra hacerle bastante daño. Una Valquiria que, pues, desafortunadamente, un poco tarde, ¿no? La pone muy atrás. La pone muy atrás y el minero sí lograba impactar directamente en la torre derecha. Empieza bastante rápido el jugador Jaime 2 a intentar sorprender a su rival. Pone un veneno para hacerle algo de daño a esa máquina voladora. Cuidado, porque parecía que iba a llegar la Valquiria. Parecía que impactaba en la torre. Sin embargo, ponía bastante bien a los pillos el jugador Jaime 2 para poder defenderse. Bueno, una máquina que al final no logra hacer nada, ¿no? Se mantiene sobre el veneno, demasiado castigada, y sí, ahí está. Mucho daño el que se come esa máquina voladora en este caso. Y bueno, vamos a ver, porque logran defenderse bastante bien los dos jugadores. Sin embargo, ha recibido daño tragabalas. Y bueno, Jaime 2 haciéndolo bastante bien también, por su parte. Bueno, aquí aquí la limpieza un poco. El dragón, ¿por qué no? ¿No vamos a ver dragón? No, creo que ninguno tiene dragón. Lo puede tener tragabalas perfectamente. Puede estar nos dentro falta, de las dos cartas por revelar. Teniendo en cuenta que está este Lavalón. Y bueno, por su parte, Jaime 2 sí tiene, en este caso, el dragón infernal para poder defenderse de estas unidades. Igual de grande, gigantesco ese dragón como el Sanko que hay en la pared. What? Bueno, aquí ya lo tienes tú. No me había fijado y sí, tienes mucha razón. ¡Auxilio! Saquen el kit de limpieza, morir, señores. Vamos a morir en cualquier momento. Nos vamos a morir y esto va a ser peor. Máquina la acción. Y bueno, esta partida ya está un poco más lenta desde el vamos minuto con 8 segundos. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de la máquina? ¿Tendremos un veneno para tratar de evitarlo? No, van a ser duendes. Exactamente, los duendes para poder limpiarse esa máquina voladora. Y bueno, Jaime 2 tiene la ventaja en este caso, teniendo en cuenta que tiene un minero que está constantemente lanzando en contra de las torres por la parte de atrás. Tiene que gastar recursos el jugador tragabalas para poder defenderse. Cuidado ahí, porque lanza el sabueso de lava por la parte izquierda. Y bueno, ahí vemos el globo justamente. No sé si tenga de pronto él también dragón infernal o cuál será la última carta que tenga este jugador. Cuidado, porque ahora tanquea bastante bien el daño de esta unidad. Y bueno, el balón que logra ser interferido por parte de esta lápida. Sin embargo, parece que va a impactar. No logra impactar en la torre, pero sí, pero molesta un montón. Sí puede hacerlo. 400, 300. Vamos a ver. Los sabuesos pequeños, ¿no? Muy poco, lápida que se mantiene. Ahí está el sabueso por la parte derecha, ¿sí? Por la parte izquierda. Y el minero, ¿por qué no acercándose? 1300, 98, 1300, 200. Vamos a ver qué pasa, veneno. Exactamente, puro all-in. All-in en su estado más puro. Exactamente, lanza la máquina voladora acompañada justamente también de este sabueso de lava. Si el sabueso llega. La lápida bien. Pone una lápida bien este jugador Jaime 2 para poder defenderse del sabueso. Sin embargo, cuidado ahí, porque está el balón llegando. Vamos a ver si va a ser suficiente. El balón puede llegar. Cantor, puede llegar en cualquier momento. Se acabó esto. Se acabó esto, señores. Victoria para el señor Tragabalas. Tragabalas, ahí está. Victoria para este jugador. Lo tenía bastante complicado. Y bueno, sabíamos que este mazo lo tenía que hacer llegar al elixir por dos, porque tiene que gastar muchísimo elixir. Ahora bien, el jugador Jaime 2, por su parte, la estrategia fue bien clara y bastante útil, por así decirlo. Y es lanzar el minero constantemente a la parte de atrás de las torres, poniendo el veneno para que sea defendido de las unidades que intenten acercarse a este minero. Muy buena combinación, ¿sí? Realmente, de este sabueso, máquina voladora y balón. Al final,
la lápida cae bastante rápido. Sí. El Sabueso queda un poco, con un poquito de vida, lo que le da campo al balón para llegar y ahí. Exactamente. El Sabueso cuando muere, sabemos que bota los sabuesos pequeñitos, y esos sabuesos pequeñitos tienen una velocidad de ataque mucho más rápida que el sabueso grande, entonces molesta muchísimo, y para poder defenderlo teniendo también un balón que está a punto de impactarte en la torre, es muy complicado. Ya lo vimos cómo funciona bastante bien esta estrategia. Si bien intentó distraerlo justamente con la lápida, no fue suficiente. Y bueno, es por eso que Tragabalas tiene un pie ya en la semifinal. En la final, en perdón. La final, por ahora. Bueno, estamos aquí 2-37. Sí. Yo no sé, les recordamos que nos sigan en todas redes sociales, también en Instagram, donde seguramente les vamos a mostrar la bestia que está pegada en la pared, porque es una bestia gigantesca. Tienes miedo, ¿no? A lo mejor no es una mariposa negra de esas. Y bueno, lápida para hueles iniciar. Hueles a miedo, Steve. No, no, para nada. Sí. A miedo huele Jaime. Yo no. Llega el príncipe que sin miedo se acerca y ahí está el Zap. Tratando de limpiar. Va a lograr limpiar la lápida con el veneno. Lo hace muy bien. Exactamente, lo hace bastante bien el jugador Jaime, limpiando justamente tal y como tú lo dices la lápida. Y bueno, haciendo también algo de daño a la estructura. Logra impactar en la torre, sí, no con una importancia suficiente, no, pero empieza a hacer chip damage este jugador y todo empieza a sumar. Tú sabes también que es importante empezar a molestar muchísimo al rival, sacarlo de posición, sacarlo de juego y por qué no cerrar la partida. Traga balas teniendo en cuenta que va 1-0. Bueno. Ahí está, el tronquito, y por qué no tratar de poner una valquiria para pelear, la valquiria que lo hace de maravilla, girando todo tiempo, en todo momento, sí. Y el príncipe a toda velocidad en su caballo, corre como el viento, tiró al blanco. Ahí está, el príncipe se saca la valquiria ya de batalla, y bueno, la máquina voladora también es historia. Ahora una lápida nuevamente para el jugador tragabalas para poder distraer y empezar a molestar un poco más a las unidades enemigas. Cuidado porque nuevamente tragabalas decide sacar este mazo, que es el mazo del sabueso de lava, seguramente acompañado también por un globo bombástico, o un, bueno, como le dicen, el balón. Más que todo, mejor conocido. El balón, eso me recuerda mucho a Pennywise, ¿sabes? Ahí. Todos flotan. Everybody flows down here. Mm-hmm. Sí, claro. Georgie. Georgie. Exactamente, bueno, ¿sí? No tenemos a Georgie, sino Jaime, ¿quieres un balón? Le dice tragabalas. Todos flotan. No sabemos también si lo tiene, ¿no? Hasta el momento, me parece. Pues lo puede tener perfectamente, digamos, no lo ha sacado todavía. Seguramente lo debe tener ahí guardado. Para que pues más adelante cuando tenga el tiempo y el espacio lo pueda sacar justamente este jugador que ya impactó en la torre derecha mientras hablábamos de Pennywise. Está la máquina, cuidado, se acerca ahí la bola de fuego, le hace bastante daño, 1000 y vamos a 23 segundos, porque no, ¿sí? del tiempo más, ¿no? Del tiempo overtime. Vamos a ver, porque ahí está justamente intentando avanzar este jugador, Jaime 2, intenta defenderse con todo lo que puede. Digamos que intentó también sorprender por su parte, teniendo ese cementerio, pero pues no es suficiente. Bueno, no sé. O sea, puede ser para cualquiera. Ahí está, el Balum estaba de última carta, estaba escondido, muerte súbita 1000. Debía estar a 180 de tiempo y tornado. Ahí está, bueno, la ventaja del Elixir es clara para el jugador tragabalas. Tiene que lanzar esa lápida del jugador Jaime 2 para poder defenderse. Lo hace bastante bien, eso sí. Vamos a ver qué pasa. Porque no impactaba. Vamos a ver por qué. Mira, el jugador Jaime quiere cerrar la partida y lo puede hacer perfectamente si logra combinar bien ese veneno acompañado también justamente del cementerio, teniendo en cuenta que el tornado lo puede utilizar para limpiar un poco mejor las unidades que se quieren acercar. Cuidado, porque el intercambio ya lo tiene bastante claro. Pone un príncipe en el lado izquierdo. Ajá. Y trata de acompañarlo con cementerio y tiene zap. Que defenderse con puede todo. Llevárselo, ¿no? Claro, esto le quita el contraataque. Pero mira la derecha. Punto. Mira. ¡Oh! ¡No me lo puedo creer que va a ganar! ¡Oh, no! ¡591! Pero mira la derecha. Exactamente, bueno, el sabueso que sí lo va a hacer. 800. El sabueso, vamos a ver, porque ya es dividido en los sabuesos, sí, pequeños, empieza a impactar. ¡Uy, buen tornado! No sabíamos que Jaime 2 tenía tornado en la mano. ¡Oh, no, desafortunadamente! ¡Atentos, señores! No, ¡cae la bola de fuego! ¡Va a caer! ¡Traga bala! ¡Cierra esto! Con un 2-0 y se mete ya como finalista ahí, cuando tuvo que defenderse de todo lo que le estaba haciendo Jaime en la parte izquierda. Qué buen izquierda. Intercambio, ¿no? Sí. Yo creo que a ese punto Jaime lo pensó y dijo, bueno, vamos a poner príncipe, sí, que tiene gran capacidad de daño ya que no tiene el P.E.K.K.A. en su mazo. Ajá. Empieza a hacer el asedio, lo mantiene, combina con cementerio y le hace bastante daño. Pero sin embargo ahí era como, ¿sigo atacando o me defiendo? No, tenía que ir por todo. Y era
definitivamente ir todo por el todo. Muerte súbita, al final se lleva la victoria. El Sabueso que lo hace muy bien. Y la combinación que vimos, Máquina Voladora junto con Balloon, algo bestial por lo menos para tragabalas. Ojos a seguir, porque me imagino que sus contrincantes ya sabrán qué mazo más o menos va a utilizar. Exactamente, sí, digamos que obviamente ellos están viendo este stream y están viendo las partidas, analizando a las personas contra las que van a jugar más adelante. E incluso yo pienso que también ellos ya se conocen desde hace ratico y saben bien cómo juega el otro. Entonces, bueno, felicitaciones obviamente a Tragabalas por avanzar ya a esta final directamente en este circuito. Y bueno, en cualquier momento tendremos la otra semifinal, mi querido tío Steve. Antes de que empecemos esto, vayan ustedes directamente a circuitosclash.com a inscribirse al tercer torneo. Recuerden que hay más de $4,000 en premios, perdón. Y bueno, hay premio para equipo y hay premio individual. Para todos, para todos. Sí, o sea, cosa que pasa que no pasa como en otros torneos, ¿no? Solamente dan premio para los equipos o individual. Aquí hay premio para equipo, para individual. Tienen nuestro amor eterno, así que vayan, vamos a, ¿por qué no superar con este tercer torneo, no? Los 800, 1,000, 1,200 inscritos. Claro que sí. Ustedes pueden hacer eso posible mientras empieza la otra semifinal, se pueden inscribir, a ver si algún día, a lo mejor yo me inscribo y me toca contra alguno de ustedes. Puede ser, puede ser perfectamente. La segunda semifinal es Stuart, como lo estábamos diciendo, contra Ignacito Ace. Ignacito, y bastante poderoso. Squart, me parece que en comparación a Ignacito, Squart tenía como un poco más de estrategia, ¿no? No sé, Ignacito es de sorpresas. Hombre, sabe defenderse muy bien, sabe en qué momento lanzar ese contraataque, digamos que tiene buen timing. Es difícil, digamos, como apostarle a un jugador acá, porque cualquier cosa puede pasar. O sea, digamos que te puede salir una carta, no calculas bien tu elixir, pasa lo que ha pasado antes, el tema del tronco, pasa lo que pasó en la semifinal anterior, que te vas en un all-in, pero ¿qué tal que en ese momento él se hubiera devuelto? La serie se hubiera alargado, sí. Entonces, pues, sí, cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, vamos a ver, porque es una semifinal digna de ver. Si no estoy mal, los dos pasaron con 2-0 claves en esos cuartos de final. Entonces, se van a jugar el todo por el todo estos personajes que ya tendremos en cualquier instante. Recuerden que ustedes pueden participar también a través de redes sociales con el numeral Circuito Clash Call. Uy, ahí lo vamos a estar mira leyendo. Ya, es que nada más iniciar. Sí. Nos tenemos acá apenas... Ojos en la mira, lápida, ahí está que se destruye. Cementerio en la parte superior. Y vamos a ver qué pasa. El cementerio logra impactar torre directamente. Uf, mucho daño el que demasiado. Recibe. Muchísimo daño el que recibe el jugador Ignacito. La sorpresa por parte de Stuart, porque ya bueno, sabíamos que Ignacito tenía que gastar 7 de elixir para poder sacar ese sabueso de lava. Aprovecha directamente Stuart y logra llevarse mucho daño en la torre izquierda del jugador Ignacito. Cuidado ahí porque parece que ese globo va a lograr impactar. Buena defensa por parte de Stuart. Buena defensa. Lanza el tornado para alejar al globo. Parecía que impactaba, pero no. Bueno, al menos tiene la bomba. Le hace un poco de asedio. Algo de daño, sí. Sin embargo, no está mal. Me agradó mucho esa estrategia. Tenía tanto el dragón, tanto... Bueno, esta cara se me pasa el globo. No. ¿El sabueso? El vidrio dragón. El bebé dragón. El bebé dragón, ajá, perdón. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Haciendo asedio a distancia, ¿no? Sí, estos dos haciendo asedio a distancia. Evitó que el balón llegara. Sin embargo, la bomba hace daño. Pero pues bueno, no fue todo. El sabueso me sorprendió porque no hizo el daño que yo esperaba. El sabueso, digamos que no es un daño importante en la torre, por así decirlo. Pero lo utilizan más que todo es para tanquear y poder desde la parte de atrás lanzar el globo. Que es globo sí hace el daño importante. Ahora bien, los sabuesos pequeños sí son demoledores por completo. O sea... Es vamos muy a ver interesante qué pasa con... esa carta. Oh, muy buen tornado nuevamente. El bebé dragón. Ahí está, un poquito de hielo por parte de él. Sí, eso va a pasar siempre. O sea, siempre la bombita. Siempre que se vea que viene con el balón, le van a lanzar ese tornado para cementerio alejar. Seguramente se va a llevar la parte de arriba. Vamos a ver qué pasa, Cantor. Ahí está el cementerio que cae a favor del jugador Stuart. Empieza ahora a tocar la torre derecha, la pone como objetivo principal. Y es porque en la torre izquierda ya le hizo un daño bastante importante en el inicio de la partida, tal y como lo veíamos. Cuidado ahí porque se limpia la lápida bastante bien. Empieza a atacar el jugador Ignacito. Vamos a ver si es suficiente. El globo iba a llegar. ¡Otra vez! ¡Vuelve la burra al trigo, Cantor! Le pone el torneo, pero va a impactar el globo. Logra impactar una vez, creo. Ojo, combinación. Le lanzó absolutamente de todo el jugador Ignacito para poder llevarse esa torre. Mira, un poquito el tornado de hielo, le salva la vida. Un poquito de hielo ahí. Sí.
Vamos a ver qué hace. Cementerio nuevamente en la parte de arriba. Está sediando. Muy buena. Veneno combinación. Ajá. Va a llegar a 600. 600. Va a llegar a 500. Tengo 500 aquí. Ah, tengo sí. 500. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ajá. ¿Quién da más y quién da menos? A este punto ya pierde Ignacito. Vamos a ver si Ignacito logra cerrar la partida. Lo ha molestado un montón en esa torre derecha. Recordemos que tiene dos hechizos importantes, en este caso es la bola de fuego que acabamos de ver, también tiene el zap. Si bien con un zap no puede cerrar la partida, sí tendría que ciclar la bola de fuego un poco más rápido, pero tiene que defenderse de esto y es del cementerio puesto en la torre izquierda constantemente. Queda a 92 de vida la torre arriba, derecha del jugador Stuart. Arriba, cuidado aquí, ahí. Tornadito. ¡Bola de fuego! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Adiós. ¡Oh! Bola de fuego y chao, papá. Increíble, ¿no? Yo, con mi pronóstico completamente a que Ignacito iba a perder la partida. Ahí está. Claro, la maldición del caster, ¿sabes? La maldición, claro. Eso siempre pasa. Eso siempre, ¿no?, pasa. Eso uno dice, es que va a perder. Este jugador va a demoler, mentira, no sé qué. Mentira, mentira. Y eso era lo que estábamos hablando antes de que empezara la semifinal. Puede pasar cualquier cosa. Y efectivamente pasó. Todo el pronóstico estaba para Sguard. Tenía más o menos a menos de 500 de vida cada torreta. O sea, un asedio simple con lo que sea. Y al final no lo consigue. Exactamente. Sword había molestado las dos torres constantemente, cementerio y veneno. Y bueno, acompañado obviamente del mago de hielo también, que fue muy molesto para el jugador Ignacito. Pero la composición de Ignacito era bastante fuerte y poderosa también. Y es daño a la cara, daño directamente a estructuras. Si bien Sword se defendió bastante bien con ese tornado en un par de ocasiones, no logró hacerlo ya al final. Y logró impactar por lo menos ese daño del balón una sola vez y la bomba que quedaba ahí puesta. Para dejar esto nada más a que se cerrara con una bola de fuego ya al final. Así qué que increíble. Felicitaciones a Ignacito por ganar en una partida que tenía muy complicada, eso sí. Pero todavía no esta hay nada dicho. Esta semifinal creo que se va a ir a mejor de tres. Yo también pienso lo mismo. Ahorita no, 2-0, porque siempre es la maldición del caster. Sí, ya. Entonces ahora toca decir que va a ganar Ignacito para que nos vayamos a la tercera partida. Se crea una paradoja acá. Sí. No, o sea, es como que Ignacito gana y pierde al mismo tiempo. Es como el gato de Schrödinger. Ajá. Exactamente. Bueno, felicitaciones al jugador Ignacito. Stuart pues tiene una oportunidad de oro también para poder recuperarse de lo que perdió en la primera partida. Y molestar un montón también a este jugador Ignacito. Los dos están buscando un cupo a la final. Ya está Tragabalas por allá sentado comiendo palomitas esperando Tragabalas a su rival. Ya está ahí, atento, ¿no?, viendo la transmisión igual que todos ustedes. Y le recordamos que si ustedes quieren estar, ¿por qué no en la transmisión? Así siendo estalqueados por sus rivales, inscríbanse, muchachos, para este. Tienen hasta el 24. Exacto. Bueno, ya vamos a empezar. Mira el marranito ahí. Intenso. Marranito con la lengua afuera. Besitos. Besitos de los duendes, besitos doble de los princesas. Besito, por ¿no? Dios, ¿no? Hay mucho amor en la comunidad. Ojo, de esta estrategia ya la habíamos visto, ¿no? Divide y vencerás ahí esta torre. Mira, activa la torre. Activa su propia torre el jugador Ignacito, muy inteligente este jugador. Y bueno, sabemos que ahora tiene una potencial de defensa un poco más amplio que su rival. Y bueno, vamos a ver con qué quiere ahora avanzar el jugador Ignacito. Stuart, bueno, el mazo claro y clásico, ¿no? El de los cerditos reales distancia. Con murciélagos, ¿sí? Mucha distancia. Puede ser para Ignacito perfectamente un mazo de golem. Sí, ahí está. Ahí está. Justamente golem lo tenemos. Justico al lado del río, ¿eh? Exactamente. Junto con bruja, vamos a ver qué pasa. Los murciélagos deberían ayudar. Zap, muy buen zap. Limpia, también un hechizo de limpieza, ¿por qué no? Por parte de Sguard. Sí. La bola de fuego, pero sin embargo... Bueno, la bruja nocturna era impactada por el mini P.E.K.K.A, la convertía en ceniza prácticamente. No lograba llegar a impactar la torre izquierda pues con la importancia que merecía este asedio. Pero sí logra molestar un poco el jugador Ignacito con un mazo de golem. Que si bien ahorita no es tan importante en el elixir por 2, vamos a ver cómo se va a defender Stuart de este mazo de golem. Bueno, y se acerca un poco, vamos a ver que ya debería lanzar la furia. Ahí está. Sí, cuando muere lanza esa... furia, y bueno, esto le puede ayudar un montón cuando lance ese leñador acompañado del golem para darle un poco más de velocidad al golem y pueda llegar a impactar la torre. Puede pasar perfectamente, pero pues para esto tiene que hacer funcionar un poco mejor la sinergia de su baraja. Así que vamos a ver, puede ser para cualquiera. Stuart lanzando ahora los cuatro cerditos a la parte derecha. Buen tornado. Dios. Buen tornado. Excelente para defenderse, tornado. Pero logran impactar esos cerditos y nuevamente Stuart molestando las dos torres de Ignacito. Me preocupa la bruja, ¿no? Digamos que ya le ha cedido este punto con el bebé dragón. No, me preocupaba la bruja porque la acabó demasiado rápido. Sí, la acabó bastante rápido. Sabemos que ese arquero mágico tiene el kit de limpieza en sus flechas.
teniendo en cuenta pues que le hace daño a las unidades que están atrás de la unidad principal. Justamente hay cuidado ahí porque está los cerditos reales nuevamente impactando. Ahora es en la torre izquierda, impactaba también la torre derecha con su arquero mágico. Sí. Cuidado ahí porque está bastante intenso esto. Intenta hacer avanzar un golem el jugador Ignacito, quizás para poder recuperar el terreno perdido. Logra llegar con unidades a la torre derecha a molestar muchísimo. Los puerquitos llegaban. ¿No? Sí, los puerquitos arquero que intentaba mágico, lanzar Stuart no fueron suficientes para dañar las torres. Y lo que sí hizo ahí bastante bien fue hacer llegar ese bebé dragón para que molestaron mucho, muchísimo daño el que se comió esa torre. Nuevamente derecha. El intercambio. Cuidado con este intercambio que se puede acabar la partida. Vamos a acercarnos al overtime. Empiezan a pegarle. No me extrañará una muerte súbita. Muy buen tornado. Debe utilizarlo. 800 de vida. Vamos a ver qué pasa. La derecha, 240. La ¿será que acaba? Mira la derecha. Se tiene que acabar. ¡Ignacito! ¡Adiós, Ignacito! Lo consigue Ignacito. Pie adentro. Ya tenemos finalistas. Traga balas contra Ignacito. ¡Qué maravilla! Hombre, casi sí. Que la gana Stuart. Stuart, muy buen jugador, o sea, de destacar lo que acaba de hacer y es molestar las dos torres del rival durante las dos partidas. Es decir, no puso como foco objetivo una sola torre, una sola línea, sino decidió hacer split y bueno, empezar a dañar porque en cualquier momento podía aprovechar esa presión que tenía en las dos líneas y llevarse la partida. Sin embargo, Ignacito, muy clara la estrategia también aprovechando ese leñador y bueno, la furia que deja después de morir con ese golem. O sea, ya era darle velocidad al golem y que llegara a impactar la torre. Y chao, se iba a ir la partida para el bolsillo. Felicidades a Ignacito ahora por avanzar a la final de este torneo. Y bueno, tal como tú lo dices, tragabales contra Ignacito. Hombre, digna eso, final. Esa final la voy a estar muy atentos, igual que todos ustedes. Ya saben que pueden seguirnos acá en el canal de Twitch. Así que denle seguir, denle ya su follow. Ya, ahora mismito. Para ver esta final más adelante. ¿Y si están en YouTube? Suscríbanse. Sí, estamos subiendo contenido interesante, digamos las repeticiones de los torneos. ¿Eres tú el desafío informativo? Yo. Sí, un beso, bebés, los amo. Hombre, es que no sé qué decirte, la verdad, mi primera experiencia, una experiencia bastante agradable porque tuvimos partidas muy interesantes. Sí. Realmente no fueron partidas así como un poquito toscas, un poquito lentas. Como digo, lo voy a seguir diciendo, como la primera partida que fue un mal sabor de boca. Sí, pasa. Pero pues el resto de partidas fueron muy interesantes. Esta en especial donde pega, pensé que iba a quedar a 5 de vida, te juro. Al final no, y consigue la victoria Ignacito, un contundente 2-0. La sí. serie se cerró bastante rápido en 2-0. Creo que tuvimos como una o dos partidas al mejor de tres solamente. Sí, más adelante repasaremos el bracket, digamos, para hacer un análisis un poco más a fondo de esto, pero sí, tú tienes toda la razón. O sea, muchas partidas se fueron a 2-0, es decir que los jugadores han aprovechado bastante bien llevar la ventaja del rival, obligarlo obviamente a que cometa errores y poder cerrar las cosas con un 2-0 bastante claro y contundente. Bueno, ahí ya lo tenemos. Vamos a una pequeña pausa donde ustedes seguramente se van a jugar una partidita de Clash Royale. Ajá. Y ya regresan. Ya volvemos. Clash Royale. TGIF, got a little money on a Spotify check. Shipping picking up, but I've been paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat. Ain't nobody got it like this. A year ago, I was picking up a couple side shifts. Funny how the tide shift. At least I know I got a lot of people like to bump in my shit. Yeah, I
keep getting better, they keep getting better. Turning 26 letters into six figures. God willing, gotta keep the wheel spinning. No ceilings, no chilling, got a pretty dope feeling. Boy, all my shit fuego. Don't be throwing rotten tomatoes. Since Egos and Legos, I've been like Lego. Baby, let's do it. Talking brass text, trying to get down to it. Oh, hey, hit every line with a blitz. Hey, man, it's first right here to test. Hey, put some Henny to the list. Damn, this shit might make me a rich man. Some people that told me you can't swing, but I guess the payback a bitch ain't it. We gotta turn over every stone. Shout out to Justin to take us home. Get things done in a minute. Say I talk big, but I live it. Yeah. Get things done in a minute. Say I talk big, but I live it. I am up next. Payback is sweet. Up for 2 days, cause sleep's for the week. I am up next. Payback is sweet. Up for 2 days, cause sleep's for the week. This shit it sound like payback. I've been about it since way back. 120, I gave that. Put my hands together and pray that I get a check for the payback. I've been about it since way back. 120, I gave that. Put my hands together and pray that I get a check for the payback, payback, payback. This shit it sound like payback, payback, payback. This shit it sound like payback. I've been about it since way back. 120, I gave that. Put my hands together and pray that I get a check for the 50% luck, 50% going out to get it. Really nowadays, I'm too blunt. Keeping it 100 like it's in it. Here you talking about a Game Boy, I'm in it. Had a couple groupies that I couldn't resist. But lately I just passed on them like an assist. Lost a couple fans, yeah I lost a couple friends. But the true day ones were with me in the switch. They like the way I do it right there. Flow so hot, if they listen might burn. Going over tune core numbers with my fam. Like mama, look what your boy just earned. 2018, about to be one hell of a year. Minus my depression and anxiety fears. Can't lie, love payback. 08 whip, but I pull up in a Maybach. Yeah, all cash won't pay for release. Needing no soul, but I'm chasing the freaks. Y'all be flaking on me. Exhale that fake when you breathe. Y'all sleep for a week, I grind. Crazy dude, every single big unsigned. Speak more money, don't waste my time. Check my lines, more work, less rhymes. Just saying I'm the bomb, won't fly. Get it? Get things done in a minute. Say I talk big, but I live it, yeah. Get things done in a minute. Say I talk big, but I live it. I am up next. Payback is sweet. Up for 2 days, cause sleep's for the week. I am up next. Payback is sweet. Up for 2 days, cause sleep's for the week. This shit it sound like payback. I've been about it since way back. 120, I gave that. Put my hands together and pray that I get a check for the payback. I've been about it since way back. 120, I gave that. Put my hands together and pray that I get a check for the payback, payback, payback. This shit it sound like payback, payback, payback. This shit it sound like payback. I've been about it since way back. 120, I gave that. Put my hands together and pray that I get a check for the. <音>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 <音
谢谢你送我回家，这个宝箱就送给你了，我先走一步，后会有期，好的来吧。Hora de seguir y avanzar con esto, mi querido tío Steve. Hemos llegado al puerto final y justamente es la gran final entre Ignacito y Tragabalas. Dos jugadores bastante interesantes, bastante buenos jugadores en su desarrollo como tal al momento de sacar sus cartas de la manga. Bueno, unas cartas de la manga ahí en plan Yugimoto. Es hora del corazón de las cartas. Duelo. Porque ya es el duelo final. Sí. Es ya nada más que hacer. Vamos a ver quién va a ganar, Tragabalas o Ignacito. Espero estén completamente preparados. Y ustedes allá en casa también. Espero tengan, por supuesto, sus botanas, su merienda, su comidita, sus papitas, uh-huh. Lo que les guste comer, si les gusta comer palomitas o alguien que esté cenando también. Muy atento a ver qué depara el futuro. Y, por supuesto, yo creo que lo más importante de ver este tipo de cosas, de competiciones con Clash Royale, es que puedes aprender cosas nuevas. Un montón, claro. Mazos nuevos, estrategias nuevas, cómo counterear cartas. Aplica para varios juegos, o sea, para muchos juegos aplica uno ir a ver a los profesionales y aprender de ellos. Es decir, no tengo las manos suficientes todavía, pero algún día estaré allá en la élite. Entonces espero que haya gente que vio el primer torneo, está viendo el segundo, sí. Para el tercero se nos inscribe, a lo mejor nos da una gran sorpresa. Les recordamos que tienen hasta el 24 de septiembre para inscribirse, uh-huh. Un torneo que va mejorando los puntos. Ahorita tenemos más puntos que el primer torneo, pero menos que el tercero. Sí, exactamente. Cada torneo va dando más puntos que el anterior. Es por eso que el tercer y último torneo es de gran importancia para los equipos y también para los jugadores individuales. Los equipos están buscando quedarse con el dinerillo, obviamente. Samsung Colombia logró ganar en el anterior y ahorita está bastante bien. Y ya empezamos la partida con un zap y un pequeño barril de duelo. Bueno, dos equipos que se enfrentan, Assassin's Creed y Cream Esports, rivales de toda la vida, por así decirlo. Vamos a ver cuál de los dos. Si bien Samstorm no logró llegar a la final, pues yo creo que los puntos que tienen hasta el momento los podrán aguantar para que mantengan todavía su estatus dentro de la tabla global. Pero bueno, eso será otra historia que analizaremos más adelante. Buen jugador este Tragabalas, Sí, bastante bien. Este es un mazo un poco diferente, ¿no? No estamos viendo. Por lo menos el barril no lo habíamos visto. Sí, se me hace raro de Ignacito que tenga en este caso, bueno, pues allá a los esqueletos, ¿no? Pero bueno, es por esto justamente y es para poder acompañar también y limpiar un poco más fácil y pues que este gigante logre avanzar. Cuidado ahí porque ahora es el mega caballero que impacta, salta en contra del gigante. Y también ese kit de limpieza completo que es tener justamente a este dragón infernal. Bruja nocturna completamente denegada, la verdad, ajá, con el super caballero. La verdad, no puede hacer nada más. Y bueno, vamos a ver qué depara con esta pequeña artefacto. Lo conoces, es el Sparky, el Chispitas, el que donde uno deje que eso impacte en la torre. Chao, papá. GG, nos vemos. Apaga el celular. Adiós. Mándalo por la ventana, Muy buen zap, buena bola de fuego. Qué limpieza tan adecuada en ese momento. Uh-huh. Y por ahora la partida no presenta mucha más agresión. Mira ahí el marranito preocupado, ¿no? Mazo bastante caro y costoso por parte de Ignacito. Tiene que gastar una cantidad de elixir importante para poder desempeñarlo, desenvolverlo. Así que en el elixir por dos lo veremos un poco más claro. Por su parte, Tragabalas tratando de tener un poco más de control de la situación, lanzando constantemente ese minero en contra de las estructuras enemigas. Tal y como lo vemos, acompañado justamente de este veneno. Buen counter por parte de este jugador en contra de la bruja nocturna. Ya estamos en el elixir por dos. Vamos a ver, porque la ventaja en este momento de elixir la tenía Ignacito, la tenía en ese momento, ya no. Ahora es historia, cuidado porque el gigante logra impactar, barril de duendes también para ese jugador. No logra hacerle el predict necesario y deja que este barril impacte directamente en la torre. Y ahora qué va a pasar, ahí tenemos el veneno, también tenemos la horda de esqueletos. Se acerca el gigante nuevamente a tratar de distraer, ¿por qué no? Y el dragón infernal, que con 694 de vida logra subir un poco. Vamos a ver qué pasa. El dragón infernal creo que está full de vida, Está full de vida este dragón infernal. Sin embargo, logra distraerlo también bastante bien con esta horda de esbirros. Nuevamente cae ahora el barril de duendes. ¡Impacta en la torre! ¡46, hombre! 46
puntos de vida. Oh, chao con el zap. Adiós. Te quitas el problema de encima. Ahora tienes que defender porque quedan 5 segundos. El minero está impactando constantemente. 2 segundos para que termine esto. Oh, a 10 de vida se queda esta torre. Oh, increíble lo que hace Ignacito. 10 de vida. No me lo puedo creer. ¿Qué acaba de pasar? Hombre, 10 de vida por milésimas de segundo. Un autoataque más y lo hubiera hecho. Lo hubiera conseguido. Bueno, esto ya sería mejor de 3. Final al mejor de 3. Y la verdad, conmocionadísimo, porque pensé por un momento que nos íbamos a alargar. Al final, ¿sí?, se acerca la muerte súbdita, logra llevárselo con el zap, por lo menos, y ahí se acabó. Ahí se acabó. Bueno, bastante bien lo que hizo en este momento, lanzando justamente ese barril de duendes. Pone la bandida por la parte de atrás, el jugador traga balas, pensando en hacerle predict a ese barril de duendes, pero con lo que no contaba es que el barril cayó por delante de la torre, entonces no lo hizo bien. Bueno, digamos, lo hizo bien haciéndole, tratando de hacerle el predict, pero fue mejor Ignacito poniéndole el barril de frente, acompañado justamente de este gigante. Eso fue completamente destructivo, dejando la torre 46 de vida. Cualquier cosa podía sacarse de la manga de este jugador para llevarse la torre. Ahora tenía que defenderse. Y bueno, quedó a 10 de vida. Es que es de no creer. O sea, yo creo que él debe estar todavía pensando qué carajos acaba de ocurrir. Sí, como te digo. Los dos deben estar pensando lo mismo. Bueno, lamentablemente, pero bueno, nos vamos a ir a la segunda partida. Sí. ¿Será un 2-0, Steve? Por favor. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Vamos a ver con qué comienza. Y bueno, hay que mirar la primera carta, por lo menos por parte de Ignacito. Exactamente. Lanza el mago de hielo, pues también para no acumular elixir y empezar a tener ya como tal presencia dentro de la arena de batalla. Por su parte, Tragabalas logra ahora mostrar su mazo bastante claro, y es tener a este trío de mosqueteras. Puede tener perfectamente también a los cerditos reales, si así lo quiere hacer en la composición, pero fíjate cómo se limpia el trío de mosqueteras bastante rápido, y es con ese veneno. O sea, le hace muchísimo daño a las mosqueteras, no permite que las mosqueteras lleguen a impactar en la torre. Uy, esa mosquetera impactaba, pero ya el fantasma también. El fantasma real lo hace bastante bien. Uh-huh. Nuevamente, vamos a ver el arriete. Uy, que el hace. Fantasma. A ver. Logra impactar el fantasma. Oh. What? El arriete sigue derecho completamente los esbirros. Ahí está. Las roquitas, vamos a lanzar roquitas porque no buen control, mago de hielo, para mantenerlos un poco más a ras. Sí. El slow que viene muy bien en este juego, ¿eh? Sí, total, molesta mucho ese mago de hielo, sirve para limpiar porque también es un daño en área bastante interesante. Ahí vemos el recolector de elixir por parte de Tragabalas, no tiene cómo defender esta parte derecha, y por la parte izquierda también decide Ignacito empezar a atacar. Ojo con ataque en los dos objetivos, sí, el cementerio, el veneno, impacta en la torre, impacta en el recolector, y esto es Word completo para este jugador. Demasiado. 1623 de vida, 1633. Están iguales ambas. Ah, what? Sí, tienes sí, razón. Sí, están iguales. Hombre, esto es bueno, para pantallazo. Algo y está pasando. De sí, la buena suerte, sí, claro que sí. Exactamente, sí. Vamos a ver qué pasa. El fantasma real nos va a quitar esa suerte. Vamos a ver a cuánto lo puede estar dejando. Muy buen ariete ahí, pero el ariete definitivamente se va a ir. Sí, el ariete va directamente a las estructuras. Uy, bueno, quedó vivo el ariete. Cuidado porque parece que va a impactar. Uy, parecía que iba a impactar casi en la torre izquierda. Es un error por parte de Tragabalas, porque el fantasma no se va con el ariete, sino decide quedarse impactando la torre directamente. Ahora bien, Ignacito tiene un problema aquí en este momento, y es que tiene un gigante en contra y también el trío de mosqueteras vivo y activo. Buena defensa, también utilizando el mago de hielo y también este fantasma real por su parte. Lanza el recolector de Dixie y Tragabalas, quizás para sacar un poco abajo, más rápido. Demasiada presión en el lado derecho, es bastante, bastante fuerte. Sin embargo, con un gigante trata de subsistir un poco el asedio. Un mago de hielo para acompañarlo y el fantasma real que continúa. Estos duendes que no pueden hacer mucho más. Exactamente, ahora intenta avanzar. Nuevamente empieza el asedio para este jugador. Tragabalas tiene el problema encima y es tener al cementerio acompañado justamente del veneno. Ojo, esa torre empieza esbirros a caer. La torre izquierda también de Ignacito sufre bastante daño y castigo. Quedan casi igual las dos torres. Esta partida está súper interesantísima. Puede ser para cualquiera, ¿sabes? Sí, definitivamente. Muerte súbita, consigue la corona y vas a ganar. Llega el gigante en el lado izquierdo. Ahí está, 180 segundos. El overtime y dragón de los infiernos. Exactamente. Dragón infernal. Ahora cuidado porque empieza el lanzarrocas a hacer lo propio y es defender esa parte derecha. Muy bien puesto este tornado por parte del jugador Ignacito para que las tropas enemigas no llegaran a esa torre. Cuidado porque ahora la ventaja la tiene Tragabalas. Lo quiere acabar en cualquier momento. Lo termina. ¡Qué buena partida! Lo termina. Tragabalas que lo consigue. Queda la serie 1-1. 1-1. 1-1. Vamos al mejor de 3 en esta gran final.
muy buena presión al final, ¿no? Una gran cantidad de esbirros, estaba el gigante también, el dragón infernal por parte de Ignacito no logra finiquitar toda la cantidad de esbirros. No, es mucho daño, o sea, tenía que hacer muchas cosas para poder defender eso. Lanza un muy buen tornado, sí, le da un poco más de tiempo y de vida, pero no fue suficiente porque estaba tanqueando completamente ese gigante. Entonces, no había nada que hacer. El dragón infernal sí hizo lo propio, hacer algo de daño contra el gigante, quizás limpiar un poco más las unidades, pero pues ya estaba la torre asediada por completo. Bueno, sí, al final me sorprendió bastante que en ese punto donde había gran cantidad de unidades no utiliza ni cementerio ni veneno tampoco. Ya lo había gastado, si no estoy mal. Creo que ya lo había gastado en la serie anterior y por eso es que la torre del jugador tragabalas había sido bastante tocada. Es que el problema es llevar esas dos cartas, ¿no? Tienes que, siento yo que son dos cartas que bien ofensivamente van de manera excelente, pero siento que para defender... No, es, o sea hombre. Ofensivamente funciona bastante bien para defender, sobre todo el veneno. El veneno, sí, el veneno es lo más importante. Pero nos vamos con esta gran final, la última partida. Última. Nada más, caballeros, nada más que hacer y empezamos con un bebé dragoncito. Ahí está, señores, se nos acaba este segundo torneo con estas grandes partidas que hemos visto hoy. Muy interesante el torneo, la verdad, mi querido Steve. Jugadores bastante buenos en una muy buena momento que está pasando. Ahí está, Rey. Los jugadores. Ahí empieza a pegarle el Rey. Vamos a ver si va a soltar la furia. Todavía el mago de hielo. Un golem. Poquito de slow. Sí, golem para el jugador tragabalas. Mazo bastante claro. Seguramente tendrá una bruja nocturna también para poder acompañar esta unidad. Míralo. Mientras que Ignacito. Ya el predict perfecto por parte del SAP informativo. Bueno. Bueno, ya lo tienes. Avancemos. Tú. Bueno, fíjate, el dragón infernal es distraído por parte de ese megasbirro y no logra impactar en el objetivo primordial, que era el golem. Ahí está, bruja nocturna completamente denegada. Seguramente vamos a ver a los golemitas un buen tornado para tratar de ganar un poco de tiempo. Sin embargo, logra. Sí, va a explotar un poco de daño para atrás y se acerca nuevamente el bebé dragón. Ahí está. Tragabalas nuevamente haciendo la presión constante en contra de Ignacito en este caso. Y bueno, vamos a ver porque Ignacito seguramente va a optar por el Splash Yard, se llama este tipo de mazo. Seguramente tenga el cementerio como última carta. Puede pasar, sí, ahí está. Ahí está, lo cementerio nuevamente junto con veneno para hacer el asedio. Se está acercando el dragón. Mucho daño, bueno, ni tanto. El veneno era defensivo, justamente de Tragabalas. Sí, exactamente. Sí. Se defiende bastante bien. Digamos que es un muy buen counter. A cambiar de lentes, Sí, ¿qué pasa, Steve? Hombre, por favor. Bueno, el veneno es un muy buen counter de este cementerio, sí. Hace daño constante, no permite que los esqueletos, que son una unidad, que si bien molestan muchísimo, se limpian muy fácil, no tienen casi vida. Ahí está. Fantasma real. Y cae, empieza. Activa la torre del rey, el jugador Tragabalas. Muy buena jugada, en este caso, por parte del jugador. Y bueno, vamos a ver cómo quieren avanzar los dos. Ignacito nuevamente empieza a lanzar ese lanzarrocas por la parte de atrás, teniendo en cuenta justamente que el golem viene por el sector izquierdo. Bruja nocturna para poder limpiar las unidades y permitir que este golem llegue a buen puerto. Tiene todo a favor en este caso el jugador Tragabalas, sin embargo la defensa es bastante clara. Dragón infernal para este jugador Ignacito para poder defenderse de ese golem que ya... Se está haciendo bastante bien, creo que se está acercando también, hay posibilidad de que la furia le salga bien, vamos a ver qué pasa, sin embargo, bueno, bruja está, nocturna furia. Atrás, y ahí los murciélaguitos empezando a hacerlo, cuidado con el rey. Vamos a ver porque va a impactar, el fantasma real impacta, pero no es a la torre, es a la bruja nocturna, tiene que lanzar un veneno bastante agresivo el jugador Ignacito súbita, Cantor, para poder limpiar. Súbita. Esto se va a acabar en una partida. ¡Por Dios! En una partida. Esto se va a acabar en una torre, en un objetivo completamente estructural. Bueno, y también se va a acabar en una partida. Sí, ya. ¿Sí? O sea, esto ya es el final de todo. ¡Es el final! El gran final. ¿Quién será? Tragabalas, Ignacio. Es momento de que usted en el chat escriba. Gana Ignacio, gana Tragabalas. ¿Quién va a ganar? En cualquier momento pueden ganar los dos. Y Cantor, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es tu pronóstico? El golem, que lo hace bastante bien. Y mira, tornado, muy bien, Muy excelente. Bien ese tornado. Saca de posición al dragón infernal, que logra, parecía por momentos que lograba nuevamente llegar. No, ahora sí llega bastante bien, muy bien lo que hace el jugador Ignacito ahora, convirtiendo las unidades enemigas
hacia el centro de la arena. Y ese dragón infernal que sí lograba llegar a buen puerto y lograba impactar justamente en el golem para poder sacarse el problema de encima. Cuidado ahí porque ahora empieza a avanzar con varias tropas y unidades este jugador que se llama Ignacito. El fantasma real empieza a impactar en la torre. Nuevamente buen tornado, ahí está el golem. Golem tanqueándose los golpes suficientes. Este jugador está sediando completamente de manera venenosa. 940 de vida, puede acabarse la partida, 150 segundos. ¿Sí? Esto, que hombre, 150, un montón de tiempo, sí. Por favor, es un montón de tiempo en el Clash Royale. Ahí está, empieza a avanzar, bien defendido ese golem por parte del jugador Ignacito, que tiene que gastar mucho elixir para poder defender, pero que también le renta un montón porque sabe que se está jugando el todo por el todo en esta final. Cualquiera de los dos puede ser campeón. Ignacito representando a Cream Esports y Traga Balas representando a su equipo Assassin's Crew. Lanza ahora nuevamente el veneno que empieza a impactar en la torre izquierda. Esto puede ser GG. El daño por segundo. Esto no puede parar con nada. Bueno. Bueno, ¿con qué lo vas a parar en ese momento? ¿Qué vas a poner? Bueno, utiliza leñador. Algo, pero sin embargo, creo que no le va a dar abasto el leñador. El mago de hielo lo hace increíble. La bruja se mantiene todavía. Fantasma del rey. Ahí está la furia. Ahí está la furia que cae a favor de este jugador. Sin embargo, pues bueno, ya era historia también las unidades del equipo del color azul. Otra vez el veneno. Esa torre ha caído a punta de solo veneno, Cantor. Así es, mucho daño ha recibido la torre por parte de esta unidad. El veneno, este hechizo, ha sido muy importante. Cuidado porque lo quiere ganar Ignacito en cualquier momento. Empezará a ciclar nuevamente el veneno. Cuidado porque ahora decide cambiar de objetivo el jugador Tragabalas. Ahí viene, viene el fantasma real. Va a impactar, impacta en la torre. Ignacito campeón. Ignacito se corona campeón de este segundo torneo de la fase clausura. El circuito Clash colombiano está cada vez mejor. Y bueno, estábamos ya a 40 segundos más o menos de que terminara el overtime. Exactamente, como a 30 ya de acabar de hacer conteo. Hagamos conteo, ¿quién tiene menos vida? Ajá. Al final, muy buena estrategia. La presión de Ignacito era demasiado grande, ¿no? Las rocas. Tenía, ¿por qué no? Manera de controlar a la bruja nocturna. ¿Sí? De tragabalas. Lo hizo increíble. Exactamente, increíble la habilidad de Ignacito. Sin embargo, Tragabalas, un jugador que cabe destacar también por su habilidad. Y bueno, porque es lograr la sinergia dentro de las cartas para molestar a un jugador como Ignacito. Tragabalas lo hizo bastante bien. Bueno, digamos que se recuperó en la segunda partida que había perdido después de haber perdido la primera, perdón. Y en la tercera, pues bueno, ya Ignacito logró encontrar el ciclo perfecto de sus cartas y logró coronarse campeón. Con un mazo en contra muy complicado y es tener ese golem constantemente molestando dentro de la arena. Entonces, Ignacito lo controló bastante bien. Parecía por momentos que Tragabalas iba a ser el campeón, pero sí, por un momento se pensó. O sea, la posibilidad de que Tragabalas ganara era bastante alta. Sin embargo, Ignacito, como te digo, lo hace bastante bien. Mantiene el asedio en la parte izquierda del mapa. Sabe cómo controlarlo. Digamos que no habían muchas maneras de que Tragabalas pudiera controlar la cantidad de esbirros que tenía. Sí. Tenías tus cartas en el asunto. Estabas más fomentado como hacer el daño estructural porque llevabas tu golem. Ajá. Entonces, pues ahí está. Ignacito, jugador que representa a Cream Esports, un equipo que, si bien, como lo habíamos hablado, no logró meterse en las finales del torneo anterior, esta vez sí y logra sacar campeón. Es decir, que Cream Esports acaba de farmearse una cantidad de puntos tremenda y volvió a estar en la conversación sobre lo que va a ocurrir, en el tercer torneo. Entonces, felicidades, Ignacito. Bueno, Steve, ¿cómo te pareció? ¿Qué tal esta experiencia de castear? Increíble, pero vamos a repasar el bracket, damas y caballeros, a ver cómo quedaron las series. Vamos a ver, la primera fue Tragabalas contra Maestro Simsime con un 2-0. Pasa Tragabalas y también Mau contra Jaime con un 2-1, ¿no? La serie al mejor de 3. En el otro bracket está Stuart, que le gana a Lorcas, jugador destacable, un 1-2-0. Ignacito también que va 2-0, ¿no? Nos acercamos al final donde Ignacito gana 2-0 contra Sguard, Tragabalas gana 2-0 contra Jaime. Sí. Y ahí queda la gran final. Y al final 2-0, solo tuvimos una serie al mejor de 3. Exactamente, stream bueno, bastante rápido esta transmisión del día de hoy, mi querido Steve. 2-0, 2-0, 2-1. Los jugadores cada vez se vuelven más hábiles, más competitivos.
competitivos, ¿no? Usted también se puede volver competitivo inscribiéndose. Inscribiéndose, exactamente. Circuitosclash.com tiene hasta el 24 de septiembre para inscribirse al torneo número 3, donde ya sabe, si no participó en el primero o en el segundo, el tercero le va a dar los puntos que necesita para acercarse al gran prize pool de $4,000. Exactamente. Teniendo esto en cuenta, tenemos que empieza el 24 de septiembre ese tercer torneo y que la final, es decir, nuestra próxima transmisión sería el 30 de septiembre. El domingo nuevamente estaremos aquí viéndonos y bueno, el obviamente llevándoles a mes, ustedes. ¿No? Sí, el último domingo del mes, ¿no? 30 de septiembre. Ya se acabó este año, mi querido Steve. Nos acercamos al mes favorito, por lo menos de mi estirpe, el mes de las brujas, el mes del Halloween, que veo yo que claro, ya tiene muchas maneras, ¿no? Un disfraz de bruja nocturna, tal vez. Funciona bastante bien, ¿sabes? Sería interesante. De duende. Uno de duende, ¿por qué no? A lo mejor te montas en mi espalda y yo hago de ogro de la nueva carta. Sí. Vale, me parece bien. ¿Por qué no? Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Si usted tiene algunas ideas de los disfraces basados en Clash Royale, que puede hacerlo, ¿por qué no? Lo comenta y nos cuenta siguiéndonos en redes sociales. Creo que hasta acá llegamos en la transmisión de hoy, Cantor. Exactamente. Fue para mí un placer acompañarlo. Y como es tu campo y es tu arena, despide la transmisión. Agradecerte, por supuesto, a ti, Steve, por haberme acompañado en esta transmisión. A todas las personas que vieron esta transmisión, no se pierdan y no nos dejen de seguir, perdón, en nuestras redes sociales para estar atentos a todo lo que trae la LVP aquí en Colombia. Por mi parte, ha sido un placer haber estado acá y nos vemos el 30 de septiembre, señor.
¿Aló? Si tú supieras la paliza que me has dado, tus manos rasgando mi piel. Si tú supieras cómo me quitas las horas, cómo me matas de placer. Aplausos.